cosa aquí. Dos trípodes, pam, venga, tira para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué os cuesta? No, porque es el estudio, el técnico de sonido. Claro. Ah, no sé qué. Es que al final hay veces que me parece... Estamos entre los dos mundos nosotros. Claro. En la SER, pero queriendo estar en YouTube y... Como YouTube, como si fuese lo nuevo. Pero... en el internet. Sí, en el internet. Sí, sí. Pero es guay. A mí me gusta mucho esta iniciativa que están haciendo las radios de grabarlo y que tengas una opción de ir. Además que lo que hace Enar en el programa es todo el rato tocar los huevos a cualquiera que no esté viéndolo. Exacto. Entonces eso creo que te lleva un poco a que quieras verlo y que está guay. O sea, porque la radio es esto y solo se... No, tío, o sea, puede ser... Ojo que lo hemos estado haciendo en directo, como hicimos Buenismo Diario en confinamiento y funcionó muy bien y molaba hablar con el público mientras estábamos. Lo empezamos a tirar en directo con los invitados. Entras a las 9:25, como si fuese yo que sé, el telediario. Y como empezaron las terrazas, el público dejó de venir en directo. Y ahora otra vez estamos pensando en grabarlo. Pero en directo molan mucho más las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Tío, porque primero, el salto es al vacío. Hay una cosa que te calma de la grabación, que sabes que lo puedes pelar, que lo puedes cortar. Uh-huh. El directo no deja de ser como un show en directo, con un público. Claro. Aunque el público esté online. Pero entonces, de repente, la tensión y el nervio es distinto. Y el riesgo es mayor, con lo cual rebuscas mejor en la cabeza. Esto a mí me pasó cuando empecé a hacer monólogos, que... En casa era un puto vago repasando el material y demás, y llegaba a la escena y como estaba el público, y si no se reía era la mierda, no sé cómo te buscabas las castas. Era como que de repente eras una persona muerta de hambre que se tiene que buscar la vida, pero en el lapso de 5 segundos. Entonces eso es lo que te da el directo. Sí, pero además tiene cierta exigencia de ritmo, que es lo que dices. Claro. Que tener a gente ahí delante, en plan de danos cosa, no es lo mismo que esto. Entonces depende. Yo, por ejemplo, me he planteado hacer esto en directo algunas veces y estamos hablándolo para teatros, pero sé que no puede ser esto. No, porque aquí dejas que la gente se explaye. Claro, claro, pero no puede ser. Y además que yo creo que tanto como invitado como yo tiene esa presión de que si hay un montón de gente y va de que estamos hablando de ti y llevamos 15 minutos hablando de la piña enlatada... Claro, esto es radio de madrugada. Claro. Esto es así. Entonces tienes todo el tiempo del mundo y aquí la gente... Radio Gagas, igual es radio de madrugada. Sí, sí. Pero el directo tiene algo también de que el tiempo es el que tienes. Luego pierdes menos tiempo en montar. Los ritmos hacen que selecciones mejor las preguntas. Que no... Es verdad que a veces se te pasa algo, pero normalmente es, vale, tenemos hasta ahí 40. Entonces la morralla ya no entra. Claro, claro, claro. Entonces es como vas más al grano. Sí, vas ahí. Y te puedes mover esto si estás mal. O sea, como tú estés guay. No, estoy bien. Te lo desinfectado, está todo. Lo puedes tocar, bien, lo puedes lamer, puedes hacer lo que quieras. Bueno, mil gracias, tío, por venir aquí un martes a las 2 del mediodía a tomar unas birritas y hablar un rato. Es lo más temprano que he tomado cerveza nunca, ¿eh? No has sido adolescente ni has sido a la universidad. Pero no bebía yo. No. No. Yo no bebía, además era activista, no activista contra el alcohol, pero sí en defensa de por qué yo no bebo. Orgullo sobrio. Sí, orgullo sobrio, exacto. Y yo salía además hasta altas horas de la madrugada, hasta las 6, 7, sin beber. Y lo decía, no, yo no necesito beber. Y lo utilizaba casi como tema de conversación. Claro. Como de carta de presentación. Vale. Y no voy a beber nunca. Yo decía adolescente, no me hace falta. Y acabé bebiendo. No, claro. Pero ¿no te pasa cuando hacías esto que llega un punto en la noche que estás rodeado de lagartos, ¿no? Como en con miedo ya es con Las Vegas, en plan de qué pasa sí, aquí? Sí, esto me empezó a pasar después. Vale. Incluso con alcohol, ¿eh? El alcohol dejó de hacer efecto niebla ante eso. Pero no sé. Por ejemplo, cuando llegué a la universidad, 18, 19, seguía sin beber. Yo fumé porros antes que alcohol. Vale, o sea, que antes que tomar alcohol. Esto es fuerte. Y entonces, no sé, bailaba, estabas toda la noche, intentabas ligar. Esto es lo que te mantenía en pie. Uh-huh. Y de repente, no sé, empiezas a beber. Es verdad que eso te hace olvidarte de tus problemas. Porque es así. Eso es como de repente estás más feliz y aguantas más. Pero entonces las resacas son más fuertes. Las borracheras, que además yo no tengo... Yo tengo mucha fragilidad hacia el alcohol, enseguida soy muy sensible. Vale, y me he pillado borracheras con cuatro, calma, pues. No me con cuatro cervezas. Yo con cuatro birras, cuatro cervezas, he vomitado en la calle. Hostias. Esto me ha pasado a mí. Entonces ya llega un momento de que salir es igual a pasarlo bien y mal.
Claro. Entonces claro. Hay que decidir cuándo sales. Y las resacas y final, terribles también, ¿no? Me imagino. Buah, chaval, es horrible. Esta resaca de... no sé cómo estar vivo. No sé cómo mantenerme vivo. Sí, de la, esta sensación de cada segundo es un infierno. Uh-huh. Y no me puedo tumbar, no me puedo levantar, no puedo estar de pie, no puedo estar de ninguna manera. Es un sufrimiento. Es cuando la existencia... Y no me gustan nada. Y además ahora con la edad esto te irá pasando. Uh-huh. Cada vez son peores. Esto lo dice todo el mundo como un tópico, pero es verdad. Al final... Tienes resaca de 2 cervezas. Igual yo por la tarde tengo resaca de este vasito. Ya, joder, tío. Bueno, no me sigas al ritmo. No resaca, pero bajo, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Que te sobas. Sí. Que te duele la cabeza, no piensas bien. Sí, no, y empieza a fallar todo el organismo. Además que esa resaca de que tienes todavía el gusto del alcohol. Sí. Y peor todavía, ¿no? Que hay un agregado y del kebab que te comiste antes de dormir. Eso es una cosa que siempre he disfrutado mucho. La comida, pero creo que todos, ¿no? La pizza borracho al llegar a casa es como una sensación en sí misma. Como una experiencia, ¿no? Pizza borracho antes de llegar a casa. Se disfruta muchísimo. Luego sienta muy mal, pero en el momento es una salvación. Y yo tengo un problema para dormir si bebo mucho. Vale. Porque el efecto ancla, me enseñaron lo del pie, pero sí. Funciona a medias. Te da vueltas. Pero la peor sensación es las peores resacas de que te sigue la borrachera al día siguiente con ganas, lo que te conté de cada segundo es un sufrimiento. Sí. Y luego la de no poder dormir. Eso es un infierno. Sí. Y hay gente que duerme mejor porque le sienta mejor al estómago o tal y se queda. Pero yo es de 2 horas luchando por dormir y no vomitar. Claro. Es la lucha contra el vómito. Y suelo perder. Y sueles vomitar. Sí, y se acabó. Exacto. Pero además está en este momento... Es como que no solamente es que estés borracho y se te muevan tal. O a mí me pasa, por ejemplo, cuando he llegado a este punto, de que te empiezan a venir movidas a la cabeza que no tienen... que ver, o sea, que sí, igual son preocupaciones o caras o voces o un punto de que... como un delirio loco de la escalera de Jacob, de qué está pasando y te da un malestar, tío, vital, muy profundo y muy de... A mí no, yo no, es bueno. ¿Por qué bebí tanto? Eso es todo el rato la pregunta. En bucle. Sí, en bucle, pero perfecto, si idiota tío. No lo pienso volver a hacer, claro, es que joder, porque te dejas llevar, podrías haberte bebido, bebe agua entre copa y copa o bebe agua entre cerveza y cerveza, eres idiota, has gastado todo el dinero, es culparme a mí mismo. Vale. El sufrimiento emocional, físico y mental. Joder, sí. Pues bueno, racionalmente esta. Sí, sí, es como... No queremos acabar con... No, pero encima bebo tumbado. Muy rápido, eso vale. Es una cosa que me pasa, yo me bebo súper rápido, ahora estoy ahí como... No es hora de beber para mi cuerpo, sí. Entonces no, pero... Y luego últimamente, porque ahora parece que soy un alcohólico, yo no he bebido casi nada en mi vida, o sea, en determinado... Pues cuando salía de vez en cuando, pero últimamente sí que estoy a cerveza todos los días y llego a periodos de preocupación de... Estás bebiendo demasiado. Pues parece que no, pero 2-3 cervezas todos los días. Esto te dice cualquier médico. ¿Sí? Tienes un problema con el alcohol. 2-3 cada todos los días es malo. Sí, lo haces, ¿no? Alguna más. Además, siempre que me duermo con 2-3 cervezas, digo, mañana no bebo y vuelvo a beber. Es claro. Que es como un bucle horrible, infinito. Es mejor no planteárselo. ¿Tú cuando no te lo planteas? No, no estoy en ningún programa que... Eres, claro, que se basa en que beba claro, cerveza. Exacto. Sí, estamos haciendo... No, además sí que ahora estábamos como grabando 3 por semana y sí que es verdad que los días que no grabo muchas veces es en plan, ¿sabes qué? Hoy no lo hagas hoy porque mañana vas a grabar. Y lo haces. Y sí. Pero alguien te dice, oye, tío, pero... Vamos aquí a ver esta movida o vente a casa, echamos una partida o algo. Y digo, bueno, vale, pero llevo una botella de Vichy, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho el Vichy, tío. Y la llevo y se acaba y entonces te ves una cerveza. Exacto. Pero bueno, yo ya es una, tío. Yo, por ejemplo, cuando grabo Radio Gag, que son temporadas muy duras, porque se mezcla con todo el resto del trabajo y emocionalmente es insoportable por lo duro que es... Uh-huh. Yo llevo como una vida de monje antes de empezar, siempre me llevo hasta mi café en plan natural, con mi Aeropress, me llevo el pan integral en una bolsa y me lo pongo ahí, es como no, esta vez lo voy a hacer bien y empiezo como a caerme por una ladera, al principio me mantengo de pie y empiezo a rodar y ya es, da igual todo, chocolate, fritos, patatas, todas las noches cerveza para sobrevivir, es como no puedo y nunca he acabado bien Radio Gaga, empiezo como muy zen y acabo en la mierda siempre. Sí, es como Homer cayendo por la ladera. Exacto. Y luego te cae la
la camilla. Sí, exacto. Y luego la ambulancia se da contra el árbol y vuelves a caer, sí, sí. Justo me estabas comentando que venías de Barcelona. No hablemos muy... ¿De qué? ¿De qué? Pero estabas ahí grabando y descubriste las maravillas del barrio del Raval, de Barcelona. Raval. Y flipaste, ¿no? Porque es una cosa que le impacta mucho a la gente que no ha estado nunca ahí. Sí, flipé por la exhibición y la exposición que hay de todos estos problemas. Uh-huh. Tan a la luz del día que Madrid se ve, pero no tan abiertamente. Luego es verdad que me enteré de que Ada Colau está haciendo un buen trabajo y esto supone que se vea, uh-huh. porque tienes que trabajar con la gente, buscarles alternativas, no puedes barrerlo debajo de la alfombra, que es lo que se hacía antes. Uh-huh. Entonces, claro, la ciudad para cada vecino es donde vive él, pero el resto de la ciudad que le den. Entonces es como ya desvío los problemas a otros sitios y luego que se los apañen. Entonces lo que ha hecho es intentar solucionarlo y la solución es lenta, porque estas soluciones son lentas. Pero impacta muchísimo ver esta mezcla de dos mundos. De esto, una prostitución claramente de trata, al aire libre, el infierno a la vista. Uh-huh. Y de repente un turista sin mascarilla. Claro. Y la filmoteca al lado y muchos chavales artistas. Es como una mezcla muy loca. Pues eso, ves unos turistas sacando fotos y al lado un tío descalzo con un libro en la cabeza. Estas cosas... Y se ve mucha enfermedad mental, mucho problema por drogas y por alcohol, me imagino. Uh-huh. Sí. Y es tremendo porque es Barcelona, es un barrio mítico de Barcelona. Es el centro de claro, la ciudad. Claro, claro. Es como que supongo que sea una ciudad de puerto, ¿no? Uh-huh. Tiene un poco de base sobre esto, pero me impactó. También el tema que hicimos en Radio Gaga toca todo esto. Uh-huh. Y lo entiendes bien y entiendes que es hiper mega complejo y muy difícil de solucionar, como hablábamos antes tú y yo, The Wire. Claro. Es The Wire total. Es como Hamsterdam total, sí. ¿Y qué soluciones hay a esto? Pues es jodidísimo. Sí. Es jodidísimo. Y estás haciendo el programa, me imagino que no solamente con lo que te ha pasado en Barcelona, te pasa cada vez que vais a algún lugar a grabar y que hacéis algo, de abrir una nueva realidad y decir, hostia, esto también es la realidad que yo vivo. O sea, no, normalmente primero hace que nuestras reflexiones previas sean una mierda. Las dejan como a la altura del betún, no sabes nada. ¿Crees que sabes? No, porque tienes un montón de opiniones sobre un montón de realidades y luego te enfrentas cara a cara, piel con piel a esa realidad, escuchas a la gente que hay que escuchar, porque además en Radio Gaga no solo se escucha a la gente del colectivo que está sufriendo, que está marginado, que está en una realidad, se escucha a muchos activistas que la están intentando cambiar. Uh-huh. Entonces, entre que la persona que está implicada, como en la Cañada Real, te cuenta cómo llegó hasta allí y por qué sigue allí, te cuenta todo su relato, todo su contexto, toda su razón de ser, y luego te viene el activista o el trabajador social y te dice, esto es jodidísimo de cambiar. O sea, nosotros estamos aquí rompiéndonos la cabeza con poco dinero, porque además encima en la Cañada Real, por ejemplo, que fue el programa más visto de la temporada pasada, uh-huh. La Cañada Real es un sitio, es un barrio de Madrid que está al margen de la ciudad. Entonces hay un montón de chabolas, gente que pues coge la electricidad de donde puede, el agua de donde puede y que sobrevive y que tiene un alto porcentaje de trabajadores y luego un porcentaje que se dedica a temas de drogas. Uh-huh. Entonces es a donde van todos los junkies de Madrid que necesitan drogas fuertes como la heroína. Entonces, claro, se conviven niños en sus jardines con pues heroinómanos allí drogándose. Entonces, hasta ahora había una asociación que trabajaba allí con mujeres y con niños y hacía un trabajo brutal, que era muy lento, porque es muy lento este trabajo, pero a poco que estén ya van cambiando la realidad. Y se quedaron sin dinero, les quitaron el dinero y ahora ya no hay asociación allí. Entonces, todo el pequeño avance que se hizo se rompe y se deja de hacer y es una desgracia. Entonces, claro, te tienes el relato de la primera persona que vive allí sufriendo y luego tienes el relato del activista que no simplifica todo como hacemos los ideólogos de salón. Sí, 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 que total. Buscamos soluciones esto lo sencillas. Yo. En una tarde claro. Haces esto y esto y esto, que está clarísimo. Claro, exacto. Sí, sí. Y que normalmente la ideología, a mi manera de verlo, debería ser un faro a que seguir, pero no puede ser la justificación de todo.
Entonces es el faro, pero luego cambiar cada cosa cuesta muchísimo. Y los que creemos en la justicia social, hablo, porque luego la derecha soluciona todo mucho más rápido. Claro, claro. Esto es lo que cuesta arreglar las cosas desde un lado. Los del otro lado hacen así y lo cambian en nada, no se lo piensan. Estropear las cosas no cuesta nada. Mejorarlas cuesta un montón. Esto está clarísimo. A nivel de justicia social hablo, Y luego otra cosa que ves, que muchas veces le ponemos estigma a todos a un montón de colectivos sin querer, aunque pensemos que no se lo estamos poniendo. Se lo estamos poniendo. Y una cosa que te enseña Radio Gaga es que nadie se hace a sí mismo, nadie. Nadie, ni la gente que le va fatal, ni la gente que le va muy bien. Son circunstancias y suerte. Y entonces hay gente que tiene caminos muy anchos para tomar decisiones sin caerse al precipicio, y hay gente que va por 2 centímetros. Y su vida ha sido infernal, ha nacido en una familia desconstruida, marginal, con violencia de género y violaciones incluso. Y claro, tú ahí llevas una vida digna. Es que es muy difícil, porque si desde niño ya estás hecho mierda, es muy difícil que de repente, no, yo salí de aquí, me hice a mí mismo y ahora tengo un empleo normal y tengo una familia convencional y demás. Es muy jodido eso, muy jodido, es excepcional. Y lo contrario, una gente que, pues, como Trump, que dice, yo recuerdo cuando mi padre me dio mi primer millón. Pues claro, así yo también me hago a mí mismo, ¿sabes? Y encima que él pudo fallar y cometió y ahora es presidente. Pues porque venía de familia rica y tiene dinero para poder hacer lo que quiera. Entonces, esta cosa capitalista neoliberal de que esto persigue tus sueños, cada uno se hace a sí mismo, tal, no sé qué, es más falsa. Sí, ¿no piensas que, como suelen decir desde la parte neoliberal, que las herramientas están ahí para que tú puedas hacer de tu vida lo que tú quieras? Y de paso, Kike, cuando puedas, una birra ¿Cómo, para... ¿Cómo? ¿No? El grifo de cerveza. Está ahí. Pero tienes que pagarle al camarero. Claro, pero ¿te parece que es una farsa esto? Que no hay realmente... Es una farsa total, es un engaño, es la zanahoria del caballo. Sirve como para que esto siga funcionando y la gente crea y tenga esperanza, pero no es real. Yo, por ejemplo, creo que estoy aquí, he llegado a tener una vida cómoda, trabajando en lo que quiero, sin grandes sacrificios. Porque yo vengo de una familia de clase media acomodada y me dejaron hacer lo que quisiese. Y encima son liberales, nunca me pusieron pegas para nada, ¿entienden? Pues, y entonces eso es fácil que yo ahora esté aquí dando lecciones, tan cómodo bebiendo una cerveza. Pero si mi vida hubiese sido más complicada, pues igual estaba votando a Vox. Claro. ¿Entiendes? Es que esto también lo pienso, que... nosotros, la gente como nosotros, que parece que somos una secta, pero la gente que cree en la justicia social y cree que todo es más complejo que tres ideas, va a crecer luego al final una como gigante. Siguiendo en un cubo, sí, exacto. Con una pajita. Al final esto que queremos entender por qué un asesino ha llegado a asesinar y por qué un ladrón ha llegado a robar y no porque una persona vota Vox. Que a mí me parece que es de entender. O porque un señor de 80 años es una persona extraordinariamente machista si ha vivido en un entorno súper machista. Es que parece que hay un punto de autocrítica a los progres de clase media de que parece que todo es facilísimo, que tú has decidido ahora de repente pensar de forma progresista porque te has esforzado y te lo has luchado. Y no, es porque lo has tenido muy fácil. Y la gente que no lo ha tenido tan fácil, su lucha es distinta. Pues más del día a día, y esto se nota mucho, por ejemplo, entre Kike y yo, de dónde viene Kike y dónde vengo yo, mi pensamiento es más cómodo. Él ha vivido una realidad más dura y su pensamiento es más de lucha dura, de quiero cambiar las cosas para la gente del barrio, porque es lo que ha vivido él. Entonces, yo creo que nadie se hace a sí mismo. Y esto es una cosa que yo he aprendido con Radio Gaga y que, aunque sea muy vehemente dando mis opiniones y muy pasional, todo el rato intento relativizar, porque creo que no es tan fácil, nada es tan fácil. Queremos soluciones sencillas para realidades muy complejas. ¿A ti te parece que ser de derechas es ser mala persona? No, no lo creo, no lo creo. Ser de Vox, no, pero ser dirigente de Vox,
Posiblemente sí. Uh-huh. O sea, creo que hay malas y buenas personas es un término muy simplón. Claro. Bueno, por eso. La gente son compleja. La gente es muy compleja. También pues hay, entran muchos factores. Hay gente que tiene una ideología que busca la justicia, es súper incoherente y luego hace unas putadas increíbles y se comporta fatal. Hay otra gente que cree en una derecha racista, xenófoba y machista. Y sin embargo, luego en el día a día, igual no se comporta coherente con esa ideología tan extrema, uh-huh, y es mejor persona de lo que puede decir su ideología. Creo que todo es muy, muy complejo y al final son decisiones que... ¿Has visto tú la serie esta de Netflix que se llama The Good Place? Sí, claro. Que, uh-huh. ¿La viste entera? No, entera no la he visto. Es que, claro, haría unos spoilers increíbles. Hazlo. Pero al final esto va de que no se trata de que te venga un contable a decir que has hecho bien y que has hecho mal y entonces eres buena o mala persona. Uh-huh. Depende de mil circunstancias y de mil causas y todo es muy relativo. Yo creo que, en general, la gente tiende a ser buena persona. Lo que pasa es que la gente que no tiende a eso hace más daño globalmente. Claro. Esto es lo que creo. O sea, la gente que es peor persona, simplificando todo mucho, es menos, pero hace mucho más daño. O sea... Uh-huh. No había 2 millones de Hitlers, claro. ¿Sabes? No hay en el mundo. Hay uno, o un puñado, pero es que hace mucho daño. Uh-huh. Este es el problema. Entonces yo sí que creo que los dirigentes de Vox sí que me parece que muy buenos no son, por simplificarlo. Pero los votantes de Vox, yo creo que hay que analizar caso a caso. Esto vuelve a ser como ahora los negacionistas del coronavirus. Uf. Que estos, claro, están ahí con Vox, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, en este caso, yo no veo tanto una maldad dentro de la gente individual que lo cree, ¿entiendes? Lo veo dentro de los lobbies que pueden estar moviendo esta movida para sacar algún tipo de beneficio del pánico y de a nivel político, etcétera. Sí, pero hay mucho que pica, tío, y que de repente era una persona sensata. No sé si tú conoces a alguien, pero yo he visto gente que ha perdido la cabeza. Claro, sí, sí, y que sí. Anda insultando a toda la sociedad desde su salón diciendo os van a controlar con el móvil, ¿eh? Total. En Instagram. Os van a controlar, tienen todos vuestros datos, sois idiotas. Un nivel de agresividad increíble en una pandemia que ha matado a muchísima gente. Y todos conocemos a el padre o el abuelo de alguien que lo ha pasado muy mal o se ha muerto. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, su inacción es peligrosa para los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahí me cuesta más porque, por ejemplo, con Vox, yo sí que creo que hay que atacar las ideas de Vox y los dirigentes. A los votantes no sé si es útil. Porque refuerzas a lo mejor. Claro, les refuerzas en su posición. Y no es bueno sé que es más fácil... Pero si nos ponemos en una estrategia fría tú y yo a pensar cómo podemos hacer que la gente no vote a Vox, creo que insultarles por votar a Vox no es una buena idea. Desde luego. Entonces, por otra parte, yo me enfado. O sea, aquí me parece que soy aquí, ¿sabes? Martin Luther King, pero no. Que tampoco ahora ya es un buen referente, ¿no? Martin Luther King. Claro. No sé, ya no quedan, ¿no? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿A quién podemos mirar como un ejemplo? Nelson Mandela igual, ¿no? Nelson Mandela. Sí, pues me voy de Nelson Mandela, pero no. O sea, luego yo me enfado mucho y he borrado 800 tweets súper duros porque me relajaban, porque relaja. Sí que creo que con los negacionistas hay una cosa que a mí me enseñó Mikel Iturriaga, que hicimos en Buenismo Bien un especial que hay que hacer con los antivacunas. Vale. Porque de repente vino un médico que se llama Roy, y ahora no me acuerdo el apellido, te lo diré, vale, que nos dijo que él tenía una consulta en su hospital y que se dedicaba horas a hablar con familias antivacunas para intentar convencerles. ¿Y funcionaba? En un porcentaje muy alto de las veces les conseguía convencer para que le pusiesen la primera vacuna al niño. Bueno. Porque él decía que él prefería comerse toda su rabia como médico y como pediatra, de que no estuviesen vacunando a sus hijos y estuviesen en peligro, comérsela y ser estratega y decir, vale, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo convencer? Uh-huh. Ah, con que vacunen a 5 niños ya he conseguido algo. Y entonces lo come y está una hora dándoles cariño, intentando argumentarles, escuchándoles y convence a muchos. Y entonces Mikel Iturriaga, en relación a toda esta reflexión de los magufos y demás, decía que el humor y la burla era una vacuna frente a los que no pensaban así. Entonces, si tú los reduces y los ridiculizas, el resto va a decir,
bueno, pues igual esto es de gilipollas, entonces no me voy a meter ahí. Uh-huh. Y entonces de repente dije, igual esto es guay, pero hay mucha gente que no piensa así, porque eso se hizo con Trump y no funcionó. Claro, no, desde luego. Entonces es complicadísimo, no se sabe qué hacer. Lo que está claro es que cabrea mogollón los negacionistas del coronavirus, es de lo que más cabrea, porque encima son súper faltones. No es que, no, yo no creo en esto, no. El bozal, sois todos ovejas, de repente son Anonymous, ¿sabes? Como si se creyesen los máximos antisistema, que están muy relacionados a la extrema derecha, además. Ahora, de repente, Ayuso es Obi-Wan Kenobi, es Yoda, Ayuso, porque no ha prohibido la mascarilla en Madrid. Claro, sí, y es la luz de la esperanza, sí. De los antisistema que es queremos Juana evitar el nuevo orden mundial. Es Juana de Arco. Y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Yo, no sé, esto es un debate eterno. Es uno de los debates que hacer estratégicamente con... Pero es que, o lo hacemos todos... El problema es que, esto se lo decía yo a Facu muchas veces, le decía, tú te metes en fregados increíbles con gentes de derechas, pero increíbles, en plan a cara descubierta y con machete. Y decía, ¿y no es mejor dejar a esa persona en el bosque gritando sola? Si todos no retuiteásemos y no contestásemos, claro. ¿Quién le iba a escuchar? Al final se queda... Se ridiculiza el solo, pero claro, o es todos o no es nadie. Desde luego. Entonces es dificilísimo, tío. Yo no sé, ¿tú qué piensas? Es que creo que intentar hacer cualquier cambio desde el odio ya es empezar mal. Es difícil, sí. Porque, y además, yo creo que desde que más saco algún tipo de filosofía de educación desde la paciencia y desde el escuchar el otro punto... Ni siquiera es un político, es ¿sabes? Neil deGrasse Tyson. Sí, claro, el físico. El físico, el que ha hecho Cosmos y sí, todo esto, sí, ¿no? Sí. Tiene una charla con Katy Perry, ¿vale? Y Katy Perry es muy, muy espiritual, muy sí, mística, claro. Muy ella de esas fue cosas. Educada así, ¿no? Claro. Ella vivió en la... ¿no? En una familia muy conservadora, ¿no? Claro, pero luego eso lo ha suplido con, de alguna forma, no estar tan pegada a esa fe, pero pillar otra fe, porque te hace falta ese mecanismo en tu vida que es el universo, el cosmos, el misticismo, etcétera, ¿vale? Y llegan a hablar con Neil deGrasse Tyson, empiezan a hablar de física y de tal. Y entonces ella le dice, yo era buena en clase, pero no era muy buena en las ciencias. Y él le decía, en matemáticas tampoco. Y ella le dice, ¿matemáticas está relacionado con la ciencia? Vale, y aquí cualquier persona, porque somos así, desde nuestra pedantería asquerosa de yo sé esto y tú no, podrías hacer como, ¿cómo? Claro. ¿Cómo que no sabes? Y Neil deGrasse Tyson, pero ni se inmuta, ni cambia la cara, y lo que hace es, of course, dice, claro que sí, y le dice, tú imagínate que tú vas a Francia, entonces tú deberías de hablar francés para entender a la gente, ¿no? Si vas al universo, tienes que hablar matemáticas. Y Katy Perry le ves la cara como le hace ¡boom! Y esto es mucho más útil que ridiculizarte porque no sabes lo que son las mates. Y que decirte que eres una inculta de mierda y que eres y construir a través de ahí un arquetipo que te viene a ti bien para sentirte guay contigo y con tu ego, ¿no? Y para mí las críticas desde el odio vienen de aquí. La crítica desde el odio es rechazo lo que tú eres porque yo me siento superior moralmente. Total, quiero a lo que tener tú razón y aplastarte. Sí, sí. Y creo que no lleva a ningún puto lado. Pero es más jodido que la hostia. Claro. O sea, yo muchas veces me paso con Radio Gaga, vengo con una experiencia vital tremenda y entonces quiero aportar a una persona con la que he debatido este tema mi punto de vista. Y a los dos minutos estamos discutiendo. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo es la necesidad de ganar, de tener razón, de justificarte a ti mismo, de no sentir la vergüenza de aquella vez que no encontraste el razonamiento o el argumento perfecto y eso se construye como un bucle del que no se puede salir. Yo, al final, ya me has dicho que vamos a hablar de los límites del humor y esas cosas, pero sí. Creo que pasa cuando te afecta mucho un chiste ofensivo. Y creo que es porque te afecta personalmente el tema. Yo esto he cambiado mucho en esto, pero recuerdo que a mí me ofendían mucho los chistes sobre el cine español. Uy, claro, a mí me ha pasado esto también. Mucho. Sí. Me ofendían y decía, pero bueno, viene aquí la gente a decir el cine español si no lo conoce, con lo difícil que está la cosa, con las pocas ayudas que hay, viene esta gente a ponerlo más difícil. ¿Y por qué? Es porque me dedico al cine español. Claro, claro, claro. Y me parece importante y entonces esos chistes me ofenden. Y no los considero insultos, no chistes. Uh-huh. Entonces, porque como detrás de cada chiste hay una opinión, entonces yo presupongo que esa persona que está haciendo un chiste no tiene ni puta idea de cine, no sabe de lo claro. que habla... Y es un faltón y un irrespetuoso con el trabajo de la gente que se está rompiendo
la cabeza en hacer todas estas películas. Uh-huh. Y luego dije, claro, me ofende a mí. O sea, no ofende la causa, no ofende al cine español. Me ofende a mí personalmente y me lo llevo al corazón. Uh-huh. Entonces esto creo que se lleva, creo que pasa en mogollón de opiniones y debates. Que al final son, en Twitter, contadas veces hay debates complejos de gente que se escuche y de repente se dan la razón en un punto. Es básicamente un disparate de insultos, aunque parezca que empieza siendo un debate, acaba siendo una guerra de insultos y de faltadas gravísimas. Y al final viene uno a decir zasca y el otro el zasca al otro. Se convierte como en un patio de colegio. Sí, pero también porque no, yo pienso que muchas discusiones empiezan desde con el punto de partida de yo no voy a ceder. Claro. Ni voy a ceder ni voy a escuchar. Porque no tienes nada que puedas decir que me vaya a hacer a mí plantearme nada, porque volvemos a lo mismo, porque soy superior a ti moralmente. Simplemente que tú no eres capaz de ver la verdad. ¿Será un defecto que tenemos como homo sapiens? ¿Estudiable? Sí. Bueno, es el tribalismo de siempre, ¿no? De yo pertenezco a esta idea como estas personas, no quiero que me saques de esto, porque entonces no sé dónde pertenezco. Sí, sí, tío, yo creo que hay un punto de esto. Leí un artículo que decía que nos cuesta mucho cambiar de opinión. Uh-huh. Cerebralmente. Uh-huh. No le gusta al cerebro tener que posicionarse en un pensamiento distinto al que tenía. Claro. Me imagino por instinto de conservación o no. No me acuerdo cómo lo argumentaba, pero cuesta mucho cambiar de opinión, cuesta muchísimo. Más que formarte una opinión, que no cuesta nada. Claro, ¿cuál fue la última vez que cambiaste de opinión que tú puedas? En Radio Vaga este fin de semana, sí. Vale, bueno. Modifiqué mi opinión. Vale. Sí. Vale. Igual la vuelvo a modificar, pero es que, claro, escuchas cada cosa, cada relato personal, que si estás 2 horas, es como lo de los antivacunas. Si estás 1 hora hablando con ellos, igual llegas a entender por qué han decidido no vacunar a su hijo, que no son cazurros que de repente... Pues son gente que han picado en 3 trampas y que de repente tenían un pensamiento y una filosofía vital muy clara, y esas 3 trampas les han llevado a temer la vacuna. Uh-huh. Entonces, si desarticulas las trampas, pero al final es como viene un artificiero y tiene que estar como, ¿no?, con un traje de protección, caminando súper despacio, como en aquella peli, ¿no? Sí, sí, y sí. Ir poco a poco, como 2 horas cortando cables, ¿no? Sí. Y desconectando la bomba. Pues eso es lo que cuesta hacer cambiar o cambiar falsedades en la argumentación de una opinión. Desde luego. Y cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo, y nadie lo quiere depositar ni para hacérselo cambiar al otro ni para cambiarlo él. Casi no escuchamos. Lo hacemos en Radio Gaga porque, claro, son gente que nunca se escuchada, y tú porque tienes un programa y yo te doy el contenido. Pero es muy difícil luego en la vida. Bueno, y tú antes escuchas bien. O sea, es difícil escuchar. Pero en general, yo, por ejemplo, no escucho tan bien como en Radio Gaga. Claro, porque estás currando y claro, estás como con todo... Y la radio te permite un poco esto también, ¿eh? Uh-huh. Pero, y estás en un momento que te están contando cosas tan fuertes que cuando a mí me pasa que me cuentan drama, sí que no hablo, me quedo callado. Pero luego no, ojalá escuchase tan bien como en Radio Gaga. Bueno, la cuestión es que cuando te fijas y momentos en los que alguien te ha hecho ver que estás equivocado, indudablemente... Joder, sí que hay un momento de escozor. Ese momento duele, de escozor duele, está, sí, porque sí, tu ego se resiente, ¿no? Sí, en plan sí, de mierda. Te pica. Sí. Pero luego hay el momento de alivio, es de revelación, de paz. Claro, es en plan, claro, tío. A mí yo recuerdo esto con los microondas, tío. Yo no quería meter nada en un microondas porque da cáncer y te cambia Sí, sí, sí. Te está hablando igual de hace 10 años, ¿eh? Que esto no cambia la estructura molecular de la comida, tal y cual, no sé qué. Tengo un amigo con el que vivía que es súper nerd de la ciencia y me dijo... ¿Qué es una microonda? Y dije, bueno, pues esto, ¿no? ¿Qué tal? No, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Yo qué sé. Y dice, entonces, si no sabes, ¿qué cojones estás diciendo? Entonces, mira, toma este artículo. Esto es electromagnetismo. Sencillo de explicado. ¿Cómo funciona la longitud de onda de una onda eléctrica? ¿Qué es como los diferentes tipos de transmisión de calor? Sirve para el 5G también. Claro, exacto. Entonces es como cuando lo ves y llegas a entenderlo, porque además hay partes de la física que, joder, con lo que sabes un poquito de clase que has ido y te lo explican, dices, o sea, si un microondas me diera cáncer, una bombilla me estaría derritiendo en el sitio, esto no tiene sentido, te das cuenta y es una... Sí, sí. Ahora total. Sé algo. Antes qué bueno creía es algo. Es que los divulgadores científicos, qué bueno que tuvieses un compañero. Sí, no, y eso me ha durado la vida porque me ha sacado de varias estas. La gente que te dice,
deja de creer cosas y aprende cosas. Esto es. Es mucho más fácil. Para eso llevamos milenios trabajando los científicos, ¿no? No para que vengas tú y un día cagando se te ocurra una conclusión increíblemente brillante y la des por válida sin comprobar nada. Esto, yo tengo la suerte, como tú, de mi mejor amigo. Es bioquímico, es biólogo y bioquímico. Y desde muy él le gustaba de adolescente ya la ciencia. Uh-huh. Y yo tengo como... De hecho, he querido hacer mil formatos con esto. Mogollón de recuerdos de conversaciones con él, de yo lanzando hipótesis locas y él refutándolas. Y diciendo, ¿y por qué crees esto? Y entonces me dice, bueno, como hipótesis no está mal, ¿no? Pero no es así exactamente. Y entonces me enseñó mucho a, vale, no des por hecho todo lo que creas. Uh-huh. Es una hipótesis, yo tengo una hipótesis. No la de, porque es verdad que luego la gente con la ciencia hace esto. Yo creo que en realidad los meñiques van a desaparecer. O porque lo leyó en la muy interesante, que no es, vamos, no es una revista científica como tal. Uh-huh. O porque se le ocurrió cagando en la ducha. De un día pensando en la ducha pensé que el karma en realidad nos quiere devolver y ya. Como te pareció brillante y cerraba varios agujeros, ya es cierta. Claro. Entonces mi amigo me dio mucha caña con esto. Como a mí me gustaba la ciencia, pero las matemáticas se me daban mal por despiste. Uh-huh. Le cogí manía porque siempre me equivocaba en la suma. O sea, todo lo hacía bien menos una suma en la que perdía dos números. Uh-huh. Que esto me sigue pasando en la vida en general, en llegar tarde, todas estas cosas. Y tenía muchas ganas de hacer ciencia. Y él me siguió manteniendo como por lo menos en un pensamiento mínimo científico. Que luego yo soy mucho más vehemente y menos racional que un científico como tal. Que luego la ciencia también tiene mierda encima, porque son humanos. Pero sí, por ejemplo, yo le decía, no, en el agua vemos mal porque... En el agua vemos mal porque nos genera presión en los ojos y yo como cuando hago así veo distinto. Entonces, por eso... Y entonces mi colega Alex se quedaba así. Joder, es que no es mala como hipótesis, pero no es por eso, es porque la luz cambia. Claro, en claro, el claro. agua, y entonces las ondas cambian y tus ojos no ven igual. Uh-huh. Y yo, bueno, pues me he quedado con ese... si estuviese en la Edad Media, hubiese desarrollado toda mi carrera. Desarrollar. Y te habrían seguido durante mucho tiempo, que es así. Exacto, hasta que viniese un científico. Exacto, pero también, y aún dentro de la ciencia, porque puede que eso hubiera sido una hipótesis hasta que alguien demostrara la siguiente, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se critica de la ciencia, en plan de, es que ¿para qué voy a hacer caso a esta gente si están cambiando? No, sí. Y dices, precisamente por eso, precisamente porque eso te demuestra que es un sistema que está hecho a prueba de tontos, a prueba de manipulaciones. Exacto. Porque si yo creo esto, lo que hago es, hago toda mi tesina, la pongo ahí y es, ¡ey! Metedle de hostias claro, a esto. Está para todos. Por favor, hacer lo que queráis. Reventarla. Claro. Y cuando nadie la puede reventar, es como... Pues igual... ¿Esto igual es verdad? Sí. ¿O es lo más cercano a una verdad que tenemos? Sí, es una guerra de gallos, ¿no? Claro, exacto. Una pelea de gallos. Sí. Igual a MC2. Sí, otro llega. No, claro, exacto. Es este rollo. Y eso para mí es fantástico. Lo que pasa es que luego hay muchas cosas que son absolutamente pseudocientíficas y sin una base... científica, que van desde la subjetividad, desde la experiencia, que intentan usar el lenguaje científico, pero luego están en contra de que las cuestiones científicamente. Dices, ¿entonces en qué quedamos? Claro, la paleodieta, por ejemplo. Que es nivel 2 de magufos, que esto me lo decía mi colega. Y es que, claro, me encontré con un tío de paleodieta y me dio argumentos, joder, que es decir, hace 200.000 años comíamos solo carne, no descubrimos el trigo hasta tanto tiempo después, entonces... Uh-huh. En realidad nuestro cuerpo está hecho para esto, tal, no sé qué. Uh-huh. Y decías que son nivel 2. Claro. Claro. Entonces, han cogido cuatro cosas que son de verdad. Eso es. Y las han transformado para crear su relato. Pero sí, no se sostiene. Y entonces empieza a decir, primero porque hay muchos tipos de homínidos que comieron cosas distintas en partes distintas del mundo, porque nos hemos ido adaptando. Hay gente que ahora tolera los lácteos y gente que no. Es muy complicado, o sea, uh-huh, no había comida parecida al trigo. Bueno, ya no me acuerdo y no quiero meter la pata, pero es como, han cogido tres cositas y te las han plasmado ahí, se han creado todo su relato de venta de que la paleodieta es muy sana y que es mejor que comer trigo, comer leche, etcétera, lácteos y derivados. Pero luego es verdad lo que tú dices, que hay científicos que fracasaron, pero que fueron muy importantes. Y esto, por ejemplo, a mí me dio una lección de humildad. Yo siempre he ninguneado a Lamarck.
¿no? Vale. Está Darwin y Lamarck. Y yo, Lamarck, vaya pringado, idiota. Mira que pensar que las jirafas tienen el cuello largo porque por los tiran, tal y como. Y entonces es como, yo soy darwinista, la mierda Lamarck. Y entonces en París hay un museo que es el Museo Lamarck. Uh-huh. Y lo fui a ver con mi colega y yo, ¿pero cómo le ponen Lamarck? Si es un pringado. Y me dice, es que fue súper importante Lamarck. Claro. Cuando nadie más estaba estableciendo teorías de por qué los animales eran como eran, él estableció una hipótesis que era brillantísima, que es, pues yo estiro el cuello y lo voy estirando, en realidad súper lógico, y se lo paso a mis hijos. Claro. Él ya sabía que de alguna manera se pasaban las propiedades. Luego vino Darwin y encontró una solución mejor, pero... Y a Darwin se le está refutando muchas cosas. Exactamente, esa es la cuestión. Entonces, de repente, es como que queremos héroes. No queremos nadie que haya fallado. Pero además y como... la ciencia es un montón de fallos. Tal cual. Sí, subirse a hombros de gigantes, como decía Newton, y todo esto. Y es el hecho de... Ah, claro, es que como esto no va a ser así para siempre, entonces no tengo que hacer caso. Claro. Vamos a hacer caso. Ah, ya, otro estudio, como... Claro. Otro estudio, que el tabaco ahora es bueno. Ahora el tabaco es bueno. Hagamos caso a Peña, que hace 2000 años no sabía lo que era el sistema circulatorio. ¿Por qué no? ¿Por claro, qué? Porque como esto no ha cambiado y se ha quedado en un libro ahí fosilizado, claro. Esto debe ser verdad, porque nunca sí, ha cambiado. Sí. Y luego hay gente que iguala ciencia a farmacéutica. Esto ah, es algo bueno, claro, súper bueno. Común. Gente cercana, además. Sí, tú te crees todo lo que te dice la ciencia. Pero eso también es fe. Esto es una frase que me dicen constantemente. Sí, totalmente. Que no lo es. No lo es, porque hay una comunidad científica de mucha gente que ha dedicado toda su vida estudiando un lenguaje y toda la gente anterior que había llegado hasta donde él está para descubrir todo el mundo y todo el apartado de la ciencia que está estudiando. Para que tú me vengas a decir qué es fe. Claro. Fe es ir a un cura que lee un libro y es el mismo libro siempre. Que es la Biblia. Exacto, ya está. Y de ahí no se salen. No. Y entonces todo lo interpretan desde ese libro escrito hace 2000 años que la sociedad era totalmente distinta. Y cuestiónalo. Y cuestiónalo, exacto. Y luego hay modernos, como yo, que estudié los jesuitas, que le dan una relectura cool a la Biblia, ¿no? Y que Jesucristo, fíjate, que casi que es comunista, fíjate. Uh-huh. Y sí, bueno. Un poco, igual un poco sí, pero luego te empiezas a estudiar a historiadores que niegan que Jesucristo haya existido como tal. Uh-huh. Entonces, igual era un relato y servía para... por lo menos para ganarte el voto de los pobres, ¿no? Como les ibas a defender. Bueno, yo creo que tiene cosas buenas, ¿eh? La religión cristiana y católica tiene cosas buenas. Yo creo que ¿eh? Sin la Biblia no existiría la ciencia moderna. Sin las religiones en general, ¿eh? Porque el motor de existencia es el mismo, que es intentar definir el mundo que te rodea. Exacto. La cuestión es que al principio, al no tener las verdades objetivas y los experimentos probables y la replicación, etcétera, tú mides el mundo en base a valor, a lo que para ti debe de ser. Y para mucha imaginación. Claro, y para transmitírtelo, te cuento una historieta para que te llegue ese concepto. Ahora, no quiere decir que la historieta sea verdad. Lo que es verdad es el concepto. Quiero que no mates a alguien o quiero que tengas cuidado de tus hijos porque nos hacen falta. Entonces te cuento esta historia para que entiendas el valor que tú tienes. ¿De dónde vendrá la parte ética de la moral? Es decir, las religiones establecen una moral, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces es por supervivencia del grupo. Sí. Pero supuestamente el ser humano tiene una parte empática muy fuerte de... sensibilidad ante el dolor del igual, ¿no? Claro. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál será? Esto habría que estudiar sociología, antropología y demás, ¿no? Pero ¿de dónde vendrá cada parte? Es decir, ¿qué porcentaje tendrá la necesidad de supervivencia y qué porcentaje tendrá la empatía? ¿Es la empatía una forma de sobrevivir? Esto es otra, ¿no? Un recurso para sobrevivir. Uh-huh. Y mi colega me dice que se estudia. Esto nunca lo he mirado a fondo, porque luego te manda artículos en inglés de 50 páginas. Y ya dices, bueno... igual no me lo leo. Y me quedo con los grandes titulares y fardo con ellos. Claro, pero... claro. ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? Sí, sí, total. Clickbait total, pero luego sin nada, sin artículo. Claro, no hay fondo ahí. Exacto. Que te dice que en Estados Unidos... se está intentando, me imagino que en otras partes del mundo también, estudiar la moral a nivel cerebral. Vale, muy entonces interesante. Te dicen que hay humanos que tienden a ser más conservadores porque tienen el cerebro desarrollado de una manera y hay humanos que tienden a tener características que entendemos como progres, vale,
más desarrolladas. Y entonces, ¿qué están intentando entender? Bueno, lo estaré explicando fatal. Sí, esto es una frenología. Sí, esto es una manera de conseguir que las psicologías de los individuos del grupo deban ser distintas para la supervivencia del conjunto. Es decir, si todo el mundo es conservador, se van a quedar encerrados en la cueva sin salir a buscar comida, pero si todo el mundo es muy, muy progre y muy de buscar nuevas cosas, se van a caer todos por un precipicio. Entonces, necesitamos hacer equilibrios. Entonces, totalmente. En el grupo siempre hay equilibrios. Está el miedoso, que es mejor seguir con lo que teníamos y no explorar nada y con nuestras costumbres, y está el que lo quiere destruir y avanzar. Entonces, con eso hay, y el problema es que es un tabú estudiar la moral, porque parece que estás desglosando el alma. Entonces, en Estados Unidos es muy polémico claro. Estudiar esto, investigarlo. Sí, sí. Para mí, dentro de esa parte, creo que desaparece mucho en la mente de la gente la importancia del opuesto, la importancia del que no piensa como yo, porque esta persona me hace a mí tener que currármelo. ¿Entiendes? Me hace a mí tener que constatar firmemente esto para que no me lo puedas derruir. O sea, y creo que las conversaciones más guays que puedes llegar a tener es con alguien que no piensa como tú, pero no quiere imponer su idea. Sino eso que es muy guay. Tú le cuentas lo que tú piensas, él te dice, vale, pero ¿qué piensas de esto, esto y esto? Y entonces te quedas tú 5 minutos en plan de, mierda, ¿no? ¿Cómo? Sí. Me el aborto es un sitio difícil, es para explorar esto. Por ejemplo, sí. ¿No? Y dices, mierda, me ha movido el caballo ahí, tío, ¿qué hago yo ahora, no? Y exacto. Te quedas un rato y dices, ah, el alfil. Y el otro dice, ¡ya, hijo de puta! Ah, esto, en esto tienes razón. Mierda, ¿no? Como, y eso mola porque... Pues es difícil, Es difícil, pero yo creo que es algo que deberíamos de necesita de gente paciente y tranquila. No gente pasional como yo, que enseguida me entiendo. Tú enseguida sí. Te cabreas. Sí, yo enseguida me pongo vehemente y me enfado. Luego, creo que tengo una virtud que es que me voy reflexionando. Vale. Y a lo mejor un día o dos después doy razones y digo, tenías razón en esto y tal. Mm-hmm. Pero tengo mecha corta. Nani y yo... Sí. Tenemos la mecha así. Y entonces esto pasa constantemente, que nos peleamos mucho opinando casi igual. Pero el matiz, ese matiz. Sí, ese matiz. ¿Por qué no piensas eso? Es Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y creo que hay que ser más paciente para lograr esto. Hay que ser más paciente y sobre todo tener muy claro que la realidad es súper compleja. Uh-huh. Que es muy difícil cambiarla. Pues bueno. Sí. Es un trabajo de... Es que creo que hay que escuchar más de lo que se habla, y nadie hace eso, ni yo, nadie. Esto lo decía mi padre, que es muy de... Mi padre, que es, como te decía, un súper progre, militaba en el Partido Comunista, luego sigue siendo como... Es como Saramago, que se hacía más antisistema con más edad. Ajá. Al contrario que Felipe González. Es como... De hecho, él votó a Felipe González y creo que han ido en líneas contrarias. Y la puerta giratoria iba para otro lado. Y luego tiene esta cosa que es muy de meditación, muy de buscar la serenidad, es espiritual. Uh-huh. Le he tenido que dar caña con el negacionismo de... Pero él, al ver que conectaba con la extrema derecha, se le cayó todo el telón, sí. Y es, el coronavirus es muy importante. Cuando llegas a... Sí, porque estás pasando el desnivel. Pero fue un trabajo, Fue un trabajo de que yo le mandé a mi colega Alex, que es el que te digo que es científico, que lo utilizo como argumento de autoridad todos los días. Bueno. Y entonces le acabó escribiendo a mi amigo en plan, ¿qué opinas de este vídeo? Y le mandó una científica. Y entonces mi amigo le mandó como 3 enlaces diciendo, es que es de la extrema derecha irlandesa. Y entonces mi padre, ¿de la extrema derecha? Y entonces, ¿cómo? La extrema derecha es una línea que no puede cruzar. Claro. Y entonces se le cayó todo y ahora es como súper tal. Pero todo esto venía... Aquí estamos hablando de hablar de tú a tú con alguien sin tener que estar discutiendo y que tú te enfadas muy fácil. Mi padre siempre ha dicho que siempre... Mi padre me leía como... Yo con 6 años, los domingos después de comer, mi padre nos sentaba... a mí, a mis hermanos, mi hermana se salvaba. Creo que ahí hay patriarcado también y demás. Pero nos sentaba y nos leía. Después de comer los domingos, que lo último que quieres es que te lean. Claro, sí. Era como muy mala estrategia para un niño. No era muy buen pedagogo, pero tenía buena voluntad. Y entonces nos leía como todo tipo de filosofías. Nos leía en plan... pues a lo mejor filosofía de meditación trascendental, o a lo mejor nos leía fragmentos de la Biblia sin ser creyente, pero los que él consideraba que nos podían transmitir algo. Nos leyó
libros de autoayuda, nos leía a veces. O sea, de todo y cambiante. Todo el rato cambiando, se obsesionaba con cosas distintas. Y decía muchas frases, como aún las sigue diciendo. Y una de ellas es, tenemos dos orejas y una boca, hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Y luego no lo practicaba, ni yo, pero, pero es verdad que es una idea en la que creer. Sí. Es, sí. A mí, por ejemplo, me habla mucho en buenismo, que es lo contrario, es vamos a meter toda esta... Porque yo lo veo mucho, como esta impotencia de lo que estás viviendo, por intentar hacer humor de ello, pero se nota esa rabia. Sí, total. Esto ha cambiado mucho el programa, ¿eh? Nosotros intentamos ir a la... Hicimos un programa a la contra al principio, porque yo cada vez que le decía a cualquier cómico, no, vamos a hacer un programa hablando con gente que quiere cambiar las cosas, como... Parecíamos los Boy Scouts, claro. Esta es la realidad. Claro. Y, pero esto fue porque en Radio Gaga, Kiki y yo hacíamos mucha radio que no se utilizaba. Pues los descartes de esta conversación, había mucha comedia ahí, hablando de temas muy gordos. Entonces dijimos, molaría hacer un programa de esto. Y yo me empeñé, se lo llevé a la SER, les convencí, hicimos esto. Con la parte feminista de Nani y tal, no sé qué. Y era un momento en el que se podía llegar a acuerdos. No existía Vox aún. Vox era las risas. Vale. Vox eran los 400 peña. Votantes, ¿no? Como yo decía, en el intermedio entrevisté a Ortega Smith y me atacaron 400 personas. Es decir, todos sus votantes, ¿no? esta era la coña. Sí, de... sí. Y entonces íbamos haciendo humor político, pero siempre intentando construir. Entonces era la cosa de, tiene que existir un punto de acuerdo. No me lo creo, no podemos ser tan sectarios. Sabiendo... que nosotros creemos que los de derechas están equivocados. No quiere decir que sean malas personas, pero yo les tengo que convencer. Vale. Tenemos que llegar a acuerdos como sea, porque lo que queremos es cambiar la realidad, que es urgente eso. Entonces nace Vox. Sale Vox y Vox empieza a subir en escaños en diferentes elecciones a un nivel vertiginoso. Y cambia todo. Porque ya te enfrentas a otra cosa, que podemos llamar fascismo, podemos llamar extrema derecha, ultraderecha, pero lo que está claro es que son ideas xenófobas, racistas, machistas y sin pudor, además. Una falta de respeto institucional tremendo, falta de educación con otros políticos que se ha transmitido además a Ciudadanos y a PP. Es una falta de todo. O sea, además ha invadido todo, ha sido un veneno. Sí, sí. Y entonces... cuando está esto y ves que el PP y Ciudadanos, con los que no opinas igual, se comportan así y de repente se toleran conductas terribles, de falta de respeto y de insulto gravísimas, dices, pues aquí ya no hay acuerdo posible. Porque estáis cruzando unas líneas que antes no estáis cruzando tan abiertamente. Algunos sí, pero no lo hacíais con tanto descaro. Claro. Entonces, la urgencia cambia. Y cambian las formas. Y entonces ya llegó un momento que hacíamos el paripé de Quique, no te pongas de izquierdas. No vamos a respetar. Y es a la mierda. Sois todos unos fachas. Sí es. Ha cambiado el programa y se ha convertido en eso. Sí. Pero es por la urgencia de lo grave que es la situación. Y yo no tengo esperanzas de que España no llegue a Hungría, por ejemplo. Pero está ahí la sombra. Y es grave, es súper grave. ¿Por qué crees que es más fácil, quizás, o más común hacer comedia sobre la derecha que sobre la izquierda? Y me pido otra birra para esto. Todo, sí, ponos dos a cada uno. Pues puedes traer un sombrero con dos latas y una pajita que entre yo así creo la que, boca. Yo creo que fácil es igual, ¿eh? O sea, fácil es igual. Otra cosa es que haya menos costumbre, pero yo creo que hay menos costumbre. Porque el gato al agua intenta hacer comedia muchas veces. Lo intenta. Claro. Sí. pero ¿por qué no sale? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, porque... O sea, me encantaría, te lo juro, aunque no va con mi ideología o forma de verlo, que hubiera comedia de calidad, crítica con la izquierda, que no cayera en la caspa asquerosa simplemente de marcar lo obvio. Igual a ellos les parece caspa lo nuestro. Vale, o sea, como su... Vale. Tú lees comentarios de buenismo y lees comentarios que podrían ser puestos en el gato al agua, desde la izquierda. Vale. Buenismo no es de izquierda. Como no, intentando disfrazarlo. Aún, a pesar de todo. No, nosotros somos moderados. No, tío. No, ya llega un momento que...
Sí, pero no sé, yo en eso creo que el humor es totalmente horizontal, ¿eh? Depende del... O sea, hay humor para... Al final es una opinión. Un chiste es una opinión. Uh-huh. El tío este que se le fue la olla del jueves, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Hay un ilustrador que estaba en el jueves que ahora de repente es de extrema derecha y hace unas viñetas terribles. No me he enterado de nada de esto. No me acuerdo ahora el nombre, pero la última era... como que... No me acuerdo ahora, pero son muy graves. Hace humor muy grave contra Pedro Sánchez. Muy grave. O sea, vale. De ojalá se muera. En plan esto. Vale. Y, gracias, tío. Y es una opinión, y es un punto de vista. Le mete comedia, le mete los ingredientes de su entorno ideológico y funciona y tiene un público. Uh-huh. Y Quique Manuesa... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama este? ¿Quién? El cómico este... Es que los cómicos de derecha son duros. Pero es que yo flipo porque... Minuesa, ¿cómo es? ¿Tú sabes cómo se llama? Quique Minuesa o el que contrató a Ayuso para hacer la campaña institucional del coronavirus. Vale, sé quién... O sea, ahora ya le pongo cara y tal, pero el nombre no, aquí le, no hay... No le pongo. No, bueno. No tenemos... Nah, no te preocupes. Igual, dejémoslo que así. Que se joda. Diciéndolo mal. Quique Minuesa. Quique Minuesa. Sí. O Caco Minuesa o Caque Minuesa. O algo así. Faltando en el nombre, pero... No sé, yo creo que es simplemente que a lo mejor tienen menos público. No había reflexionado en esto. Alguna vez me callaron la boca diciendo yo... Haciéndome el listo, diciendo el humor solo es de izquierdas. Y me dieron leña porque hay buenos cómicos históricos de derechas. Pero claro, como ahora la derecha es también... Es que claro, yo considero que lo que mucha gente considera el centro es derecha moderada. Claro, claro. Y esa derecha moderada me parece bien. O sea, quiero decir, son gente con la que te puedes hablar. Claro, y eso es lo importante. Es gente que considera peligroso a Podemos, que a mí en Podemos me parece súper moderado. Y hay gente que lo considera súper peligroso, pero... Puedes hablar con ellos, porque critican mucho el otro lado, entonces está bien, estás en un sitio que a mí me parece un poco conservador, pero me parece bien. O sea, se puede hablar. El problema es que toda la derecha que ha construido Casado está en una deriva totalmente extremista. Ciudadanos ahora medio se ha soltado un poco y tal, pero están agarrados a Vox como si fuese la gallina de los huevos de oro. Sí. Entonces, claro, llega un momento que además a mí me azora un poco, porque yo creo que muchas veces son asesores los que les dicen qué línea seguir. Uh-huh. O sea, no creo que todos piensen lo que escriben, pero escribirlo no te da pudor. Ser tan faltón y tan duro con tus compañeros de parlamento y de congreso, o sea, me parece, no sé, a mí me da muchísimo pudor y me hace sentir mal, además. Me da pena que pase esto y que no haya una derecha tranquila, moderada, que yo no estoy de acuerdo, pero con la que se pueda hablar y debatir cosas. Es que no pasa, esto no está sucediendo. Creo que la hay, pero es menos sonora. El PNV igual, ¿sabes? Pero hace menos ruido. Entonces no sabes tanto que existe, precisamente por eso. Claro. ¿Ves? Y luego, claro, la izquierda enseguida, al que considera derecha moderada, que se salga un poco de lo que él considera derecha moderada, ya lo descarta. Que esto le pasa aquí que todo el rato. Pero que además es como enseguida, a la mínima es ¡facha! Es que esa, la palabra se te facha, sale, tío, se te escapa, se nos resbala. Pero es que además es... Yo intento no utilizarla, porque creo que sesga mi opinión. Pero eso me van a escuchar menos. Pero en segunda, si todo es facha, nada es facha. O sea, si el fascismo es muy grave. Claro, exactamente. Que es una denotación concreta de unas cosas concretas en un periodo histórico concreto, etcétera. Si todo lo que no es pensar como tú es facha, hemos perdido una definición. Yo estoy una... de acuerdo, estoy de acuerdo con eso, totalmente. Bueno. Ahora creo que Casado está haciendo mucho esfuerzo por conseguir que esto tenga sentido. Claro, claro. O sea, si tú arrastras a todo tu partido hacia una falta de moderación y de llevar la contraria siempre y estar súper seducido por tus votantes extremistas y olvidarte de lo que para él es el centro, que insisto, me encantan estos esquemas ideológicos que hacen los de extrema derecha. El otro día vi uno loquísimo. Que decía, lo que para mí es la diversidad ideológica, y entonces ponía PSOE extrema izquierda, Podemos, un comunismo radical antisistema, y luego PP centro izquierda. ¿Centro izquierda? Sí, Ciudadanos izquierda, y luego en la línea Vox centro y un poquito a la derecha.
O sea, un poquito. Y luego seguía la línea luego hasta la derecha. Torquemada, ¿no? Claro, que es Hitler, ¿qué la derecha. O sea, claro, que hay que matar a todos los que no piensen como tú. Atila el uno estaba claro, como a la derecha. Sí. Y lo decía como, a ver si pensáis que Vox es muy radical. Yo sí que soy radical. Claro, sí, es jodido. Y lo que piensan los medios era en plan, pues Vox ultraderecha, bueno, lo que un poco es. Pero yo creo que... Para alguien muy de izquierdas, uh-huh, el sesgo, la línea, no sé cómo se llama esto, pero la línea, la diversidad ideológica, uh-huh, está muy puesta a la izquierda. Claro, totalmente. Sí, sí. Desde los medios. Para mí está, la realidad es que está muy a la derecha y claro, que Podemos es muy moderado porque no le cabe otra y en fin. Pero lo que sí que creo es que estoy mojándome mucho. Bueno, tú mismo. Bueno, lo hago en buenismo, o sea, tampoco. No. Yo no te veo fuera de tu línea tampoco. No estoy siendo incoherente conmigo mismo. Pero lo que está claro es que Casado concretamente, pues está haciendo que no haya... Que al final el todos fachas, uh-huh, pues digas, no sé si lo sois, pero lo parecéis. Claro. Por lo menos los políticos, parecéis todos fachas. Pues estáis haciéndole ahí, estáis haciendo la ola a Vox. Claro. Sí. Por otra parte, dices, igual si le siguen haciendo la ola a Vox, nunca gobiernan. Entonces... Bueno, y además... Claro. Pues que además que Vox para mí, una cosa que ha hecho es sacar caretas... Bueno. Ha sido increíble. Aquí en Madrid... Ha sido un fenómeno. Cuando salió el otro partido fue como... ¿Perdón? Sí, sí. ¿Qué? No, es tremendo. Es como... Y yo no entiendo en qué pactan. O sea, pero bueno, esto es una cosa que yo no soy especialista en política, ¿eh? Pero no, ni periodista, pero me gustaría ver los pactos como son. Es básicamente que Vox les escandaliza a los del PP y los de Ciudadanos, ¿no? Negociando es, dice, mira, las mujeres y ese, no, para, esto no lo podemos, como súper rojos. No, así no se puede. Claro, yo creo que como que es... Yo os entiendo, ¿no? Lo de Ortega Smith rompiendo el minuto de silencio de la violencia de género. Uh-huh. Diciendo la violencia no tiene género. Y el alcalde... Si yo os entiendo... Señor. hay un poco de eso, ¿no? Si yo te entiendo, pero no lo puedes decir así. Es como cuando se te mete el cuñado yonki en la boda. Sí. Y, joder, que le tienes estima, ¿no? Pero dices, claro, ven un momento, boda, ven un momento aquí que hablamos. Y te lo llevas ahí, no en la ceremonia, tío. O sea, esto para el banquete ya, haz claro, lo que quieras. Tío, si pero... A mí tampoco me gustan las bodas. Y te vas para afuera. Te vas hablando con él. Yo entiendo, esto no tiene ningún sentido. Y además, todos son unos hipócritas. Pero no puedes ir diciendo. Puedes ir ahora aquí, en medio, claro, toda la gente, hay gente mirando. Claro, que está mi tía. Vamos para allá, vamos a tomar un café. Es total. Un poco esto. A mí, sí. Una cosa, con lo que me rompiste la puta cabeza es con el ASMR político, tío. Porque creo que es una de las cosas que más me he reído y que más me río cuando lo sacáis, que es en plan de... ¿De dónde viene esta idea de olla? ¿Cómo te vino, tío? Pues no me acuerdo cómo fue, no sé. Estuvimos hablando mucho tiempo de ASMR en Buenismo y como yo me cabreaba mucho con todos los tweets fachas, nunca mejor dicho, de repente dije, voy a empezar a leer tweets fachas en plan en ASMR... Para relajar, intentar... Da más rabia aún. Da más rabia, exacto. Más todavía. Exacto. Sí. Y además me lo curraba mogollón, porque claro, era yo con mi cámara, mi foco, ¿sabes? Mirando en la tablet, intentando enfocarme, es como si tú coges la cámara y lo haces tú todo, en plan, claro, pero súper cerca para que solo se te vea la boca, como hacen estos locos de la ASMR. Sí. Y era muy y es muy desagradable, además, que a mí en la ASMR me parece desagradable. Sí. Y tal, lo que pasa es que al final me llevaba tanto esfuerzo cada vídeo... De montaje y sobre todo que siempre estaba desenfocado y lo tenía que volver a grabar, que los he ido pausando más, pero uh-huh, me lo pasaba bien. ¿Pero vas a, ya no más? Ya no haré más, además, vale. Porque da para mucho. Pero luego estuvo la cosa de que yo dije, la gran idea, aquí nadie ha tenido esta idea, he hecho un vídeo increíble, además con mi cámara buena, con colores de la hostia y tal, uh-huh, y de repente me dicen... Maldonado habla de la ASMR tal, no sé qué. Y resulta que el fin de semana antes de que a mí se me ocurriese y lo publicase, sí, había hecho la coña a él en el programa. Y yo escribiéndole en plan, tío, de verdad, lo no lo publico. Tío, lo siento muchísimo, lo dejo de hacer. Y él, no, hombre, no. Que además él lo dijo como tú y yo hablando. Claro, pues de repente, una cosa por encima, no es lo mismo. Empezaba así, como tal. Claro. No es lo mismo, pero claro, yo ya en plan, no, que no piensen que te copia.
Pero esto es un peligro que creemos que existe, ¿no? Que, y además es como muy... Cuando haces comedia y tal, yo llevo muy poco, un par de años, pero siempre que dices, hostia, claro, tengo este chiste de marcapasos, pero me suena que alguien habló alguna vez de un corazón. Esto es un, eso es un y vas, temazo, sí. Y vas cómico por cómico. Oye, tío, ¿tú tienes un chiste de un corazón o no sé qué, de un marcapasos? No, no, nada que ver, nada que ver. Y ya llegas al que te decía y dices, bueno, no, no, yo era de una máquina de respiración, como nada que... Ah, pero eras tú. Vale, ok, ya puedo hacer este puto chiste. Eso es una psicopatía loquísima. Sí, sí, yo recuerdo uno... yo había desarrollado todo un concepto de... Todos nuestros órganos están súper protegidos, pero nuestro ADN está ahí suelto en una bolsa. Claro. Uh-huh. Y tenía una cosa pedradita parecida, parecida. Él habla de dónde le pondrías como una coraza, tenía como una cosa así. Uh-huh. Y yo, sin embargo, hacía un análogo entre lo que es los óvulos, que están ahí protegidos como en un centro de inteligencia cerrado, uh-huh, que tienes que poner la huella dactilar, hacía una guarrada así. Y sin embargo, los huevos ahí al aire, como los perros que los llevan y los enseñan, ¿sabes? Ellos no se dan cuenta que los están enseñando, ¿no? Dos bolsas ahí colgando, súper blanditas. Sí, sí, sí. Cualquiera te las puede morder. Sí, te la pueden robar. Encima parecen jugosas, ¿no? Exacto. Es como llevar la mochila abierta en el metro. Sí, sí. O es como en estas pelis que alguien está escapando de la ley y pilla una ropa en el tendedero, ¿no? Sí. Exacto. Lo llevo. Están ahí como diciendo, cómeme. Eso es como lo peor, ¿no? Está muy mal diseñado. Y era muy parecido a lo que hacía Pedraíta, él con muchísimo más lenguaje que su fuerte, y yo diciendo más burradas y más guarradas. Pero al final te adaptas, porque al final las ideas vienen de sitios muy parecidos. Sobre todo si haces humor de observación, uh-huh, todo el mundo ha pensado lo de los huevos. O sea, claro, que claro, cómo pueden estar tan mal protegidos. Así sí, esto, sí. Sin esto... No puedo tener hijos. ¿Cómo puedo estar en una bolsa? Tío, si está todo súper bien guardado. Es como si tuvieras el corazón aquí colgando del meñique, claro, ¿no? Exacto. En plan de, dale, bueno. No, ya, cuidado, cuidado. No, lo tengo que meter aquí en frío. Tal. Claro. Exacto. El cerebro a la vista. Sí. La gente muriendo porque le cae como... No migas. Sé. Exacto, migas, sí, sí. Y ya... ¡Ah! Tengo que ir al médico. Ya, claro. Y aquí es algo que todos hemos observado. Pero sí que pasa mucho, uh-huh, esto de me he metido en un sitio donde se ha metido otro cómico. Claro. Voy a quedar de... Luego hay gente, grandes plagiadores, de los que no voy a hablar, que lo hacen sin pudor. Claro, claro. Sí, Twitter sí, sí. Empezó con muchos tuiteros traduciendo tweets. Entonces sí, diciendo, en inglés, sí, sí, sí. Nadie sí, sí, se sí. va a enterar. Ahora es imposible hacer eso, pero pasó esto. Y a mí, como yo soy guionista de profesión, la originalidad de mi idea me importa mucho. Porque si no, me estoy traicionando a mí mismo. Entonces es... Pero está todo hecho. O sea, la realidad es que es muy difícil. Yo estaba en open mics porque en Barcelona presento o presentaba... Ahora está en stand-by, ¿no? Claro, un open mic y he tenido... ¿Puedo? Uy, trae un colchón inflable. Sí, sí. Ya estoy metiéndome en terreno peligroso. Sí. Pero eso, he tenido peña que sale, prueba texto y dices... Estos son tres tweets... Y un trozo del especial de Chappelle. ¿Qué? ¿Por qué? Cogiendo, o sea, cogiendo de otros, dices. Total, pero que lo sabes. O sea, que es en plan de... Además es que no es que estés viniendo aquí a un bar de esta radio en el que no hay ningún cómico a un kilómetro a la redonda y toda la gente... Pasa un open mic con cómicos. Claro, con cómicos que están constantemente creando material y que estamos viendo todo lo que hay en Netflix y en HBO porque claro, es tu puta vida, ¿no? Exacto. Y vienes aquí y me sueltas... Un trozo de Iggy Rubin, un trozo de Chappelle y dos tweets. Y magufos, dices, son magufos. Y dices, no hay... Pero entonces ahí pensé a pensar, ¿por qué no? Claro, igual que existe el músico que hace covers, claro, igual existe el cómico que hace covers. ¿Entiendes? No existe, pero debería. Pero que lo diga. Sería bueno, un y ahora, una de sí, Iggy un tema, Rubin. Sí, exacto. Dani Rovira, os voy a hacer un... Y que te lo haga, tío. Una rutina de Dani Rovira. Pero tal. Dilo. Claro. Cabrón. Dilo, sí. Ahí hay polémicas muy, muy fuertes. A mí es que me da vergüenza. A mí me da mucha vergüenza. Uh-huh. También es verdad que es que el open mic es un sufrimiento extremo. ¿Sí? A mí me lo parece. Yo me lo pasé muy bien, tío. Yo lo pasaba fatal. Yo empecé a hacer monólogos en el 2010, por ahí. Uh-huh. Porque de repente vi un monólogo de Louis, que ahora no se puede citar, y me volvió loco. Y dije, qué cosa tan increíble. Bueno, me pareció duro, fuerte, escatológico. No recuerdo cuál era.
fue uno de Luis, que no recuerdo cuál era, y seguramente vi muchas rutinas que él tenía en YouTube, y a partir de ahí uní y me vi alguno de los que tenía. Y luego me vi el creo que es Nature de Ricky Gervais, o vale. Science, tienen como uno de estos. Y dije, ah, esto es lo que yo quiero hacer. Vale, okay. Esto. Y yo no tenía mucho contacto, más allá de Castelo, con cómicos. Entonces yo cogí y me llamé a la Escalera de Jacob y dije, quiero hacer un monólogo. Me encontré con el que lleva la programación y me dice, en agosto, estábamos en julio. ¿Cómo? En agosto. En 20 días. De los domingos a las 10. Tengo ese hueco. Y yo, venga, vamos para adelante. Y no miré nada. Yo no sabía cómo hacer monólogos. Yo había hecho mucha comedia de sketch, de acting y de interpretación y de personaje, pero no había hecho monólogos. Y entonces llegué, me escribí un monólogo en plan, nada, esto es guión. O sea, sin saber formular chistes ni nada. Me dice todo. Sin saber tiempo, sin nada. Son tres hojas, más o menos, esto será una hora. Entonces, lo ensayaba, lo iba memorizando y me cansaba porque era muy largo. Entonces, ni siquiera medía bien porque esto ya llevo una hora. Pero bueno, lo otro, bueno, más o menos está en una hora y diez. Una hora y diez, ¿eh? Y la primera vez que lo hice sin micro. En plan, no me hace falta micro. Lo hago en plan... Pero, hablado, como recitado. Muy gratuito esto. Sí, 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 muy gratuito. Y duró una hora y 45 minutos. Wow. Sin tempo, sin ritmo. Quedaba gente al final ahí. Eran 15 personas. Vale. Y fatal, o sea, sin risas, momentos que yo me esperaba, pero sí que había momentos que tenían risa y lo pasé fatal. Se me hizo una eternidad. Hombre, joder, es que... Más lejos decidí seguir. Quité la mitad del monólogo y dice, vale, esto hay que hacerlo. No puede durar una hora y 45. Quité la mitad y seguí haciéndolo. Hice un mes y medio más sin micro, todos los domingos. Y luego decidí coger el micro, que fue como encontrar una pistola. Es como, ah, vale, esto es otra cosa. Te estabas cansando con tirachinas antes. Claro, y ahora tengo una ametralladora. Claro. Sí. Y ahí, a partir de ahí, yo aprendí lo poco que sé de monólogo pegándomela. Este chiste no funciona porque no se han reído, fuera. Este chiste ha funcionado porque lo he improvisado dentro. En vez de currármelo mucho antes, me lo curraba en plan a lo loco delante del público. Hostias. Y así me fui haciendo mi monólogo. Y estuve 5 o 6 años así. Me cuesta mucho probar texto, pero lo paso muy mal. Soy muy inseguro. Y si no se ríen, me vengo muy abajo yo. Entonces es como... Me parece como... quien odia ir al dentista. Vale. Porque igual no te duele, pero igual sí. Y los momentos que fallan es para mí como si me clavasen un cuchillo en el corazón. Entonces, cuando ya mi monólogo se extinguió, porque ya llevaba muchos tiempos, lo había pulido en el Club de la Comedia, y además los tiempos cambiaron y el humor que yo ya hacía ya no creía en él, de repente me daba tanto vértigo hacer uno nuevo que dejé de hacer monólogos. ¿Y no te has planteado volver? Sí, alguna vez me lo planteo. Es que es un esfuerzo tremendo. Yo escribo mucho tiempo al día, guión de ficción. Sí. Mucho tiempo, o sea, mis 8 horas. Y claro, rebuscar 2 horas para probar material. Ya me cuesta en buenismo, que voy un poco a improvisar, pero vengo con ciertos conceptos y tal. Es muy sacrificado. Tú no te lo curras mucho. O tú piensas 2 ideas y te da igual. Yo trabajo bastante. Aparte de que soy esta gente que da mucho asco, que es el cómico con guitarra. Que es la gente, todo ya, el mundo te odia. Ya, pero estás protegido. Claro, pero es esto, ¿no? Y además que sí que tuve mi etapa en la que solamente hacía canciones cómicas y entonces, por suerte, tuve buenos con Quique Macías y Oscar Sáenz y gente que me ha acompañado mucho en esto que me han dicho, tío, déjate la guitarra en casa mañana. A ver qué pasa, ¿no? Y vente en pelotas y comete una hostia. Porque lo que yo hacía era, soltaba un minuto de texto o dos... Y luego cantabas. Y luego, y como las canciones ya sé que funcionaban, pues ya está, ¿no? Y me dijeron, no, ven, cuenta tu mierda. Y come. Y estuve así varios meses y luego dije, vale, ahora ya se puede. Pero sí, yo me lo paso guay, pero no... Lo que pasa es que yo, como muchos cómicos que he entrevistado, no voy a la palabra, sino que yo tengo mi escaleta de... Empiezo con esta premisa, tengo que decir estas cosas en medio para que no sea aburrido toda la historia. Yo soy muy de contarte una movida... ¿Qué te pasó? Muy larga. Sí. No, o no que me pasó, sino una historieta. Ajá. Y entre medios te cuento algo que, ¿no? Porque a mí me gusta mucho. Sí, vas mucho, poniendo banderas, ¿no? Exacto. Que no te vas a cagar de risa, pero mínimo te mantienen conmigo, ¿no? Porque ¿no? Estás obligado a hacer reír, ¿no? Sí, un poco eso. Y un poco también estás obligado a que la gente mantenga la atención en ti. Yo estoy aquí hablando y por qué tú tienes que estar escuchándome, ¿no? Y como estudié cine y estas partes más o menos las entiendo,
haciendo de... Claro, exacto. Te voy dejando una amiguita para que sea interesante mínimo, aunque no te rías. A mí me da igual que no te cagues de risa. Claro, eso es lo... Tú eres invulnerable porque te da igual que no se ríen. Pero porque yo sé que hay un... Porque y sabes que estás montando. Sí. Y a mí eso ya me parece increíble. Claro, a mí eso me parece fracaso. ¿Ves? Eso es que no puedo. Es que no sé si para estoy mí... Estoy aquí a ver, mostrando si, mis... Si estuvieras haciendo one-liners y eso no te pasara, yo lo entendería. Pero si estás haciendo una historia desarrollada, que luego hay un punchline que te y lo has currado... Un clímax, sí, exacto. Y que ya sabes que va a funcionar, la gente se va a reír y va a entender toda esta mierda, ¿por qué me la has contado? Entonces a mí me gusta esto, ¿no? Y yo me machaco mucho con... Vale, o sea, como estoy torturando a esta peña durante 5 minutos... El final tiene que ser muy guapo. Claro. Y entonces buscar... Y ahí es donde le das, ¿no? Este claro. El problema es que yo no soy... Soy muy malo haciendo one-liners. Vale. Y, de hecho, los chistes no son... Siempre me cabreo porque es en plan... Ahora tengo que... Como quien tiene que hacer ejercicios de matemática. Ahora tengo que pensar... ¿Sabes? Punchlines. Oh, ¿sabes? Y me da una pereza tremenda. Es como el niño obligado a estudiar por la tarde con la merienda al lado. Sí, sí, bueno, vas a ir... A ver, que no me apetece. A mí sí. Me apetece más contar mi movida. Claro. Pero me presiono mucho con todo lo que es chiste. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía sketches, la risa... Pues, hacíamos un espectáculo con una amiga que ahora se dedica al teatro dramático, a la dramaturgia dura además, independiente... Y hacíamos un espectáculo de sketches de teatro que generaban muchísima risa. Y yo me acostumbré a eso. Estaba claro. Muy cómodo haciendo personajes y haciendo reír. De repente te enfrentas tú solo, sin personaje, a contar tu historia. Y si no se ríen, me parece una mierda. No lo claro. Puedo evitar. Javi Valera, el guionista de Buenísimo Bien, que estuvo en Leitmotiv, en La Resistencia y tal... Él hace también... ¿cómo se llama esta este... espectáculo que hacen los guionistas de comedia solo? ¿Dónde? ¿En Madrid? En Madrid, sí. Se reúnen guionistas de comedia tal y hacen su show. Sí, pero además, que además como hacen sketches y luego hacen... Sí, exacto. Ahora no me acuerdo, pero sí, te lo diré. Sí, lo sé perfectamente, pero no. Llevamos mucha cerveza. Pero él todo el rato dice que él sale al escenario y le da igual que no se rían. De hecho, le pone... Claro, pero... Le gusta que no se ríen. Entonces, le gusta la incomodidad de no he hecho reír. Claro. A mí me dan ganas de vomitar si no hago reír. Hostia, tío, es muy fuerte eso. Lo paso fatal. Es como si de repente estuviese enfermo. Y recuerdo al principio que estaba encontrándome. Lo pasaba fatal después de cada show. O sea, era, ¿para qué sigo haciendo esto? Soy un mierda, es horrible. Él, sé de gente que le pasa lo mismo, que lo sufre infinito. Porque es una exposición muy grande. Y creo que yo soy muy tímido y creo que no soy gracioso, personalmente. Entonces, claro, es como vengo aquí a mostrarme como tal y como soy y no se ríe la gente. Que la risa para mí siempre ha sido un escudo, aunque yo no me considero gracioso, pero para mí me protegía del dolor cuando era adolescente, etcétera. Vale. Si de repente soy yo y no te ríes, ¿qué mierda soy yo? Lo paso fatal, fatal. Pero sabes que la comedia, joder, tú puedes ver películas, incluso espectáculos que son tremendamente cómicos. Y reírte de verdad 3 veces. Exacto. Yo no soy muy reidor. Pero no paras de verlo porque es porque te están llevando, ¿no? No sé, Mike Birbiglia, ¿conoces? Sí. De reírte a carcajadas y en una especial de él de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, igual... Yo me gusta mucho él. Es que yo me río con cosas muy duras, claro, que están prohibidas. Claro. O sea, a mí me hace mucha gracia Bill Burr, por ejemplo. Bill claro, Burr, claro, que claro, es... Claro, claro. O sea, no lo puedes decir, pero yo me río. Pero ¿cómo un que no, tío? Pero además, la curva de evolución de Bill Burr es increíble, sí, porque sí. Tú vas viendo los especiales y es como vas viendo a una persona que está en una búsqueda interior, de darse cuenta que está equivocado todo el rato, increíble. Sí, sí. Y para mí eso es súper Pero yo loable. Me veo de los antiguos, que son claro, ilegales claro. ahora mismo, y me río mucho. Claro, claro, claro. Y entonces claro. digo, joder, es que me gustan unas cosas que yo jamás podría hacer. Claro. Y después de haberme metido en Radio Gaga, menos. Claro. Pero me gustan los más duros. Y luego yo pienso que en realidad a mí lo que me hubiese gustado hacer es lo que hace Noguera o Venga Monjas. O sea, creo que eso conecta más con lo que a mí me hace reír y lo que me gusta hacer que con lo que hago. Yo el monólogo al final lo hice como una manera de probar cosas. También es verdad que yo he hecho radio, he hecho cine, he hecho muchas cosas porque necesito sobrevivir y me busco las castañas. Entonces, me han dado una oportunidad aquí, me lo voy a currar. Me han dado una oportunidad aquí, me lo voy a currar. O sea, y yo en realidad quería dirigir cine, y es lo que no he hecho. Pero todo lo demás me ha agarrado y digo, me busco por aquí un camino.
Pero el humor absurdo, irracional, de Noguera o Venga Monjas, es donde yo me sentiría más cómodo. ¿Y por qué haciendo no locura? ¿Por qué no? Porque ahora ya al final te creas una autoimagen, te creas una zona de tranquilidad y dices, bueno, sí podría probar, de repente ponerme a hacer el loco en plan y llegar a... ¿Por qué dices que no puedes buscar una forma que te sientas más cómodo? Sí, ¿no? Sí, pero... Y además recuerdo que Noguera siempre cuenta que al principio él empezó haciendo cosas muy locas, muy locas, muy incómodas. Sí, sí, sí. Y él mismo se sentía mal y tuvo que adaptarlo a la gente. Claro. Y entonces yo pensaba mucho en que le entendía. Decía, claro, en su materia, de repente él quería hacer un humor muy loco que no llegaba a nadie. Y tuvo que volverse más convencional, que fíjate lo poco convencional que es. Claro, pero ese humor estaba, absurdo de no necesito chistes, yo necesito momentos y imágenes absurdas y transmitirte desde mi acting y mi forma loca de actuar... A ideas que te hagan desternillarte de la risa, no reírte, porque hay un momento que en los monólogos es jajaja, 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 jajaja. Exacto. Noguera es una risa de que genera una orgía casi de gente perdiendo el control riéndose. Sí, sí. O de gente, pero hay momentos que estás así. Estás en plan... Sí, estás así y... O sea, y... no me estoy... Como no es genuinamente que me río, pero me estás follando la cabeza. Exacto. Y entonces tienes las dos cosas. Lo que pasa es que a mí cuando me la follo me río mucho. Claro, y entonces claro. Hay un momento de... No, es que no puedo más. No puedo reír más. Esto me ha pasado con él. Y con los Venga Monjas me pasa también. Claro. Y yo sé que ellos además se han adaptado y han querido hacer monólogos y también... Pero donde se sienten cómodos, claramente se les ve. Este es nuestro terreno. Uh-huh. Ese es en sus locuras. Y son increíbles. Y yo hay algunas que digo... Dios, esto es lo que me gustaría hacer. Uh-huh. Es rarísimo que ahora yo de repente me ponga a hacer como el último vídeo de ellos que estrenaron el otro día, que es Q&A, la canción de Q&A. La escuchaste, ¿no? Sí, de que sí, es sí. Queso y embutido. Ah, esto no es queso y embutido. Y digo, tío, esto es este absurdo es en el que yo me movería bien. Es el que hago en intimidad. A la gente que me conoce, cuando yo pierdo el control y me pongo a hacer el loco, esto es lo que hago. No hago one-liners. Claro. Eso no es mi fuerte. Mi fuerte es lo irracional. Uh-huh. Y de hecho, yo cuando hacía más de actor cómico, me daban papeles de tarao, de pirao. Pero yo en ese espacio me encuentro muy cómodo, perdiendo el control. Uh-huh. Y esto ha sido mi adaptación. Yo me he adaptado y ahora hago un programa de buenismo bien, ¿no? Con sus amagos, sus conceptos, sus secciones. Lo trabajo más como guionista. Y no me muevo de ahí. De hecho, la ASMR me gustaba porque por lo menos había una... Y tiene un punto de esto sí, brutal, tío. De locura. Claro, ¿no? claro. Y ahí me encuentro muy bien. En ese entorno me encuentro muy bien. Uh-huh. Pero luego, como necesitas feedback y que te den cariño y te quieran, y de repente ves que no es lo que yo... Y ya convivo muy mal con el fracaso yo. Me ayuda mucho a luego levantarme porque digo, bueno, voy a hacer una cosa nueva. Y esto me ayuda a hacer muchas cosas diferentes, pero convivo mal con el fracaso yo. Muy mal, muy mal. Con llevarlo y sentirlo y tener que afrontarlo. Me duele mucho, sí. Y yo cuando pueda estar... Yo voy a un ritmo frenético. Sí, ya te veo, ya. Y tengo una entrevista a la tarde, no sé cómo voy a llegar. Pero sí, yo esto lo veo mucho paralelismo en música, con muchos colegas músicos. Ya tienen su estilo montado y ya tienen su público y tal. Y a lo mejor su estilo es grunge o es indie. Y en la intimidad no te para de hacer versiones de flamenco y de cosas más tal que le molan mucho porque es lo que le tal, pero es en plan, es que yo no podría hacer jamás un disco de esto. Porque ni el público me lo aceptaría, ni yo públicamente me aceptaría a mí mismo haciendo esto. Porque una cosa es lo que me mola mucho y otra cosa es lo que sé que sé hacer bien. ¿Entiendes? Es un poco eso, pero yo es que yo ni siquiera sé hacer bien comedia. O sea, por favor. No comedia de escenario. Yo sé hacer bien comedia escrita, ¿vale? Ficción. Eso, eso te lo digo, es mi fuerte. Estoy muy cómodo en eso, en una peli, una comedia o cualquier tipo de ficción. Es mi trabajo, yo ahí sí que lo defendería y te digo cuáles son mis herramientas y mis fuertes. En el escenario puedo estar cómodo como actor. Ahora me pones con un micro... Y yo siento que soy un farsante. Bueno. Esto es, tengo sensación de el farsante que te viene a hacer reír. Vale, pero eso pasa a mucha gente, ¿eh? Sí. El síndrome del impostor, el que hago Exacto. yo aquí, a quién le estoy quitando el trabajo, por qué estoy haciendo esto. Sí, pero si yo no soy gracioso. Esto me pasaba en la escuela de teatro, que yo nunca he querido hacer reír. Nunca. Siempre he querido, a lo contrario, hablar de sufrimiento y de dolor. Uh-huh. Y recuerdo que hicimos La gaviota de Chekhov. Hostias. Yo hacía de Trigorín.
Vale. El escritorio. Y recuerdo de que yo me lo preparé muchísimo. Era la muestra del primer año. Yo hacía Trigorín, me lo trabajé de la hostia. Y hacía reír. Y entonces yo pensaba que lo estaba haciendo mal. Entonces le iba al profesor, le decía, tío, pero ¿por qué se ríen? Claro. Si yo me lo estoy tomando súper en serio. Bueno, porque Trigorín tiene una parte cómica, trágica, y yo, no la tiene. O sea, no la tiene, la gaviota no es graciosa. No, es bastante jodido. Claro. Y entonces hacía reír a mi pesar, pero no cuando lo buscaba. ¿Entiendes? Uh-huh, entonces uh-huh. Eso me causó un dolor y una contradicción muy grande. Y yo no, nunca he querido hacer reír. Ha sido una defensa. Ha sido un método de sobrevivir. Uh-huh. Yo soy muy dramático. Pero, por ejemplo, en el cole también te pasaba esto. Sí, que sí. Yo, esa era tu herramienta. Claro, yo veía que contaba chistes y me integraba. Y a mí no me gustaba contar chistes. No, pero tenía esta cosa de tengo que preparar algo ingenioso para mañana. Ah, o sea, porque, como ya tenías deadlines desde... Claro, y me presentaba delegado haciendo discursos graciosos para que me quisiesen, ¿entiendes? Porque yo me sentía como una mierda. Y entonces lo encontré como un terreno de protección, la comedia. Pero yo no era dramático, yo no era cómico. Estaba todo el día con pollos emocionales y fatal y llorando. Estaba fatal siempre. Uh-huh. No soy una persona que disfruta de la banalidad. Uh-huh. Siempre busco el drama. Ahora he mejorado mucho como persona, ¿eh? Pero de adolescente la comedia fue una herramienta de protección. Y a partir de ahí seguí, y como vi que hacía mi dolor hacía gracia, un poco Buster Keaton, dije, bueno, pues cuando me lo tomo en serio hago gracia. Bueno, pues por ahí puedo explorar y puedo empezar a lanzar chistes y tal. Pero los chistes me los aprendía. Yo no hacía, yo no, escribir chistes no me lo planteé hasta mucho más adelante. Yo decía, claro, voy a contar un chiste, y me tenía chistes de Lepe, tal, no sé qué, pero eran plan como, si me aprendo todo esto, ¿sabes? No me pegarán. Claro. Pelirrojo, además. Yo creo que hay mucho cómico pelirrojo por esto. Porque encuentran una manera desde lo diferente de unirse a la comedia y protegerse. Porque aunque sea una discriminación minúscula la de los pelirrojos, al final siempre les putean. Claro. Si no te quiero preguntar esto, porque digo, es la pregunta tópica, un pelirrojo, pero en el cole lo vives. Te das cuenta quizás en el cole de que eres pelirrojo, ¿no? Claro, tío, y te ven el diferente, te ponen apodos, tal, y creo que la comedia es una manera de salir de ahí. Y Luis pelirrojo, Woody Allen es pelirrojo, las referencias van a peores. Como... Bill Burr. Bill Burr, sí. Piqueras es pelirrojo. Sí. O sea, hay muchos Bill cómicos... Corby. No, mierda. Pero para meter mierda, ¿no? Claro, pero para joderla. Todo, Michael Jackson. Sí, Weinstein es pelirrojo. Sí. O se sentían pelirrojos. Esa es la cuestión. Exacto. Pero creo que ahí hay un lugar común. ¿Y cómo empiezas a contar historias? A decir, hostia, me voy por audiovisuales, ¿no? Y aquí voy a contar algo. ¿O simplemente te fuiste por ahí porque era una carrera que no era muy, muy compleja y exigente? No, yo lo hice flipándomelo. Yo de adolescente, de repente, no sé, supongo que viene todo de evitar. Cada uno en la adolescencia encuentra caminos para evitar el dolor, porque yo considero que hay mucho dolor en la adolescencia. Uf, pero de total. Entonces, la mía que encontré es, a través de la imagen artística, consigues encontrar un lugar. Entonces... Yo desde... Me gustó el cine desde los 13, 14. Ya me gustaba mucho porque a mis padres les gusta. Uh-huh. Y entonces encontré un lugar cómodo en el que yo, diciendo que me gustaba el cine y que quería ser director, generaba una imagen. Esto lo he analizado mucho, ¿eh? Porque no era consciente. Vale. Y entonces a partir de ahí, primero quise estudiar publicidad porque en mi colegio venían las psicólogas típicas que te hacían el test y te decían, tú para ciencias, tú para letras, que es horrible esto. Es como... Es terrible, según tú, lo válido que seas. Sí, sí. Y yo desde el principio ya les dije publicidad. Y, muy bien, te queda muy bien, seguramente, porque en ciencias era una mierda. Y entonces es, muy bien, buena, tú eres muy creativo, tal. Venga, fuera. Y entonces me metí enseguida quería estudiar cine. No me daba la nota media de selectividad para estudiar en Santiago, porque era altísima. Y al final me fui por una privada que fue en comunicación y audiovisual, en la Pontificia de Salamanca, que era privada, pero no era muy cara. Era accesible. Uh-huh. Y entonces yo me pasé toda la carrera estudiando, haciendo teatro, porque me daba mucho miedo. Si yo me había creado una imagen de me gusta el cine, quiero dirigir, pero de repente hacía un corto y era una mierda, se me caía todo. Claro. Entonces me pasé toda la universidad huyendo. ¿De la propia carrera?
de huyendo de dirigir, que es lo que yo quería. Huyendo, escapando, me daba pánico. Entonces, ¿qué hice? Me metí en teatro, me metí en el grupo de teatro como actor, luego lo acabé dirigiendo, escribía cortos, pero nunca dirigía. Era terror, pánico. No, si nunca lo haces, no quiero enfrentar. No, claro, exacto. Si nunca lo haces, no puedes fracasar. Sí, esto sí. Es lo que me dijo mi cerebro. Y entonces yo huí para adelante. Entonces ya vine a Madrid y estudié interpretación, montaje, dirección de fotografía. Me metí en escenografía en la Resad. Hostia. ¿Qué más? O sea, pero escenografía es heavy, es un montón de, claro, de claro, horas y de trabajo, sí, y de todo. Todo menos dirección. Vale. ¿Te das cuenta? Sí. Y aún no has dirigido nada. Dirigí cortos. Bueno, sí, vale, dirigí, pero no cortos, has dirigido una peli, has dirigido, no, teatro, eso sí. He dirigido mucho teatro, pero era una manera más fácil de dirigir, porque, vale, yo la imagen que me había creado es director de pelis. Entonces claro, me afectaba mucho esta idea de que Orson Welles había dirigido con 26 y esto le afectó a mucha gente, ¿no? Lo hablan en Ed Wood y en otras pelis, ¿no? Y al final a mí también me caló eso. Y me he dedicado la vida a... Ya llegó un momento que ya me encontré cómodo en mi trabajo. Pero tardé en madurar esto, en darme cuenta. Pero me pasé la vida escapando de lo que quería hacer. Y por eso he hecho tantas cosas. Me metí en interpretación. Al final, que trabajaba de actor, me ganaba la vida de actor haciendo cuentacuentos de teatro por Castilla y León. Me especialicé como guionista porque enseguida hice teatro, escribí mis obras, gané un premio nacional muy importante con 24, que me validó un poco mi imagen de artista. Yo todo lo piso desde el fracaso. Sí, entonces me dan base. Un premio que es el Enrique Llobet, que había ganado Mallorca el año anterior, y yo de repente he ganado el Llobet con 24, esto es la hostia, tal, dejé el teatro después de eso, porque de repente me daba miedo no llegar al nivel que me había marcado en la anterior obra. Y el cine, como tardaba mucho en hacerse, ¿sabes? Era como, bueno, yo lo escribo y a lo mejor no sale y no me expongo. Y entonces me especialicé a escribir, que era estar en una sala y aprender y a ganar callo haciendo una peli que se tardaba mucho y cortos. Hice tres cortos, pero las pelis tardaron mucho, las primeras no se hacían y al final ya accedí a Telecinco Cinema. A partir de ahí ya empecé a trabajar de guionista de pelis que llegan al cine y ya no te quedaba otra porque firmabas un contrato. Pero bien, esta cosa de me alejo del resultado me hizo sentir cómodo. Claro. Y me especialicé como guionista. Sí, es el miedo al fracaso de... Siempre he tenido miedo, totalmente, al fracaso, porque está unido a miedo a que no te quieran, por mi forma de ser. Claro. Entonces, el fracaso es, si yo creo una imagen de éxito, me quieren. O de especial, por lo menos. Si soy un fracasado, no, ¿quién me va a querer? Soy un mierda. Esto es... Estaba ahí desde que yo no tenía ni conciencia. Hostia, pero ¿y esto como cuentacuentos cómo era? Porque los niños... los niños son ineludibles, es así. No, si no les gusta, te lo dicen, bueno, y si les gusta, te lo... O sea, los cuentacuentos, yo creo que aprendí lo poco ese de interpretación haciendo sobreviviendo, porque... Claro, yo lo hacía con mi amiga Eva. Entonces nos dieron un trabajo de, oye, os pagamos tanto, que era mucha pasta, para que vayáis interpretando cuentos de la editorial Everest por colegios de todo Castilla y León. Y era bastante pasta. Pero eran 5 cuentos al día en 5 colegios distintos. En plan, Salamanca, León, Valladolid, en plan así. Y claro, tenían como un repertorio de 60 cuentos o 70. Hostias. Prepárate tú 70 cuentos. Porque no los leías del papel. No, nosotros decíamos, no, dijimos que sí, mañana por la tarde quedamos y el lunes empezamos. Era una cosa así. Vale. Y entonces es, mañana por la tarde quedamos y es, empezamos a leer y no acabábamos nunca de leer. Porque eran muchísimos y claro, algunos eran para 12, que tardas un rato. Porque los de los pequeñitos eran 20 claro, minutos. Claro, sencillo, sí, pero... Y entonces, ¿qué hicimos? Esto, claro, los que se enteren de la editorial Everest, bueno, fue hace 20 años. Ha prescrito, sí. Ha prescrito total. Sí. ¿Qué hacíamos? Mirábamos la parte de atrás, ojeábamos los dibujos de los personajes y entonces nos comprábamos sábanas de colores. Y siempre hacíamos lo mismo. Era un personaje que buscaba algo y venían malos a interponerse. Vale. E improvisábamos. Mogollón, vale, lo que viniese. Y logramos salvar la papeleta. Improvisando mucho, estando muy atento a lo que sucedía, que yo ahí empecé a... Creo que es donde más aprendí de interpretación, ¿eh? Y de improvisación, porque no te quedaba otra. Tenías que entretener a niños de 4 a 15. Los de 15 eran muy duros, además. Entonces tenías que sobrevivir. Tienes 3 sábanas de colores,
cuatro personajes hablados, tira para adelante. Y así nos pasamos 2 años. Y a partir de ahí ya empezamos a hacer sketches porque nos vimos fuertes haciéndonos cuentacuentos y tal. Pero fíjate, yo quería dirigir y acabé haciendo en Salamanca, en un cole de barrio, viento pequeño, que era un viento que buscaba a su padre que la atormenta. Está muy bien. Pero no es que al final cuando cuentas historias siempre de alguna forma al niño de la persona que está viendo la historia es a quien le estás contando un poquito la historia. Porque ahí nace un poco, ¿no? Los preceptos de las historias, los arquetipos. Yo creo que nacen sí. En esta edad. ¿Tú de qué quinta eres? 31 años tengo. Bueno, más o menos. Una generación antes que... Sí, una menos. Uh-huh. Pero a mí me enganchó mucho Dragon Ball. O sea, yo, es una cosa que en mi formación es mega importante. Pero además ese se pasaba medio capítulo vendiéndote el capítulo siguiente. Claro, es puro spoiler. Totalmente, totalmente. Entonces te lo dejan en alto a mitad del capítulo. Casi. Claro, claro. Y luego te bajan, pero... Pero a mí eso me afectó mucho y yo creo que he absorbido mucho de lo que sé como guionista de Dragon Ball, Los Simpsons y Friends. Esto es... Sí, hostia. Luego en la universidad decía, renegué de todo eso. Y decía, no, yo Son West, sí. Kaurismäki. Fraser. Ya, ni la tele ni la mencionaba, no, a mí me gusta. No, claro. Kurosawa, ya llegaba. Ya está, que sí. Me encanta. Manuel Bach y. Pero lo todo. Que a mí me impregnó fue toda la tele de que veía de pequeño. Claro. Y Dragon Ball fue el primer producto que a mí me enganchó de querer llegar a casa a verlo. O sea, fue el primero en la gallega. Y era puro todo lo que te digo, todo cliffhangers durísimos, todo dejándote en alto muchísimo tiempo, giros muy locos, el héroe nunca puede alcanzar nada porque salen enemigos más grandes y yo ahí aprendí muchísimo de dramaturgia, o sea, lo mamé, vamos. Luego de humor aprendí mucho de Friends y de Los Simpsons y eso no puedo negar, claro. Esto es así. Pero fíjate esto de querer dar la imagen de artista. Llego a la universidad, reniego de todo lo que me había hecho feliz en la adolescencia y lo redescubro hace unos años. Los videojuegos, el baloncesto, la NBA, Los Simpsons. Uh-huh. Los Simpsons lo he redescubierto ahora porque hubo un tiempo que Los Simpsons, tú te das cuenta que pasaron de moda y era casi cutre hablar de Los Simpsons. Uh-huh. Ya viene a contar como en Los Simpsons, otra referencia. Claro, yo ahora... No sé si a ti te pasó porque somos de quintas diferentes. Los Simpson era la conversación del instituto. Ya está, todo el rato, sí. Todo el rato. Luego en la universidad llegó Padre de Familia que dejó a Los Simpson como blandos. Sí, totalmente. Y entonces todo el mundo, ¡buah, Padre de Familia, que te rompe la cabeza, cruza todos los límites! Pues a mí ahora me parecen más duros Los Simpson. Es que más miserables, más duro todo, la sociedad más chunga, todos los personajes son crueles, total. Oscuros. Es horrible. Bueno, hablamos igual también de las primeras sí, pero lo 15 arrastraron. Temporadas o 12 sí, pero temporadas, lo, ¿no? Lo llevaron ya, porque Moe es Moe, siempre Moe. Sí, desde y luego. Y Moe es el personaje de lo más oscuro que ha habido en ficción. Sí. Y Ralph, tío, también. Claro, Ralph llegas a puntos Bigum que... Bigum es un policía corrupto que no hace nada por nadie. Las gemelas hermanas de Max son terribles. Claro, no le claro. Ayudan nada, la maltratan. Es todo horrible. El padre es un borracho, todos son borrachos, todos son gordos. Eso es... Springfield es un pueblo de miserables. Totalmente. Y lo edulcoran con historias que acaban bien. Uh-huh. Pero el mundo en el que viven es la mayor mierda que te puedes encontrar. Y eso es Estados Unidos. Y de repente he tenido como una revelación con Los Simpsons después de haber renegado, creo que por un poco moda, de todo ello. Y sin embargo, Padre y Familia me parece más efectista. Exacto. Es que te iba a decir exactamente eso. Y Los Simpsons son más de base. Porque, y además... Lo que me mola mucho de Los Simpsons es que hay muchos chistes ocultos. Muchos. Más que ocultos es como que de pasada te meto esto, pero no es relevante con la trama y seguimos con otra cosa. Entonces, a los 10, 12, 13 años no lo pillas, luego lo ves y dices, hostia, es... Sobre todo que a los 10 o 12 años ves a Moe diciéndole a un tío que tiene esclavizado en el suelo que se calle. Claro. Y te lo dejas ahí, un y ya niño. Está, y pasa, y pero luego, porque se va a otro lado, ¿no? Se va a otro lado. O yo flipaba, sí. O con Troy McClure, tío, creo que es de las cosas más duras que he visto durísimo, en mi vida. Es todo durísimo, tristísimo. Hay un momento de Troy McClure que lo vi hace poco, hace 3 años otra vez, viendo otra vez Los Simpsons que lo ponían en la tele, que están hablando de esto de... ¿Sabes cuando Lisa piensa que se está haciendo imbécil porque tiene el ADN de Los Simpsons que se va a hacer imbécil? Capitulazo. Que está de puta madre.
Entonces va el doctor Hubert y le pone un vídeo sobre el ADN, que el vídeo está protagonizado... El primer médico idiota. Totalmente, además. Es como... Y le pone un vídeo que es Troy McClure explicándote qué es el ADN, ¿no? Y aparece una explicación tal. La última frase de ese vídeo es... Y recordad, niños, que el ADN es responsable de enfermedades genéticas como la diabetes o la necrofilia. Y sigue la historia. Esto a niños. Claro. Y tú te quedas en plan... Lo ves con 12 años, no entiendes nada, no te entiendes, claro. Pero ahora lo ves y dices, hostia, la movida y la oscuridad que me están metiendo aquí es terrible, es súper siniestro. Los Simpsons son súper siniestros. Totalmente. Y te ponen como... Perdón, tío, que se nos ha ido la mierda el audio porque, bueno, recursos, low cost, calor, Madrid, ordenadores y es lo que estamos. Pero bueno. Y hemos dicho lo más interesante de toda la entrevista. Y se ha quedado ahí. Sí, sí. No hablemos nunca más de esto. De no, lo no, que se quedó ahí. Que sabemos de la 51 y todo esto, no vamos a hablar. Pero bueno, veníamos esto de los Simpsons, ¿no? De lo que decías tú. De una parte que es muy importante en la parte creativa y lo que tú vas haciendo. Y además incluso en el sentido del humor y el absurdo, pero que... ¿Tú rechazabas en un tiempo por sentirte más cool? Sí, por justamente dar una autoimagen que te validase. Al final te vas adaptando a tu entorno. Uh-huh. Y vas sobreviviendo cuando no eres consciente de cómo eres. Porque yo al final entendí cómo era. Pero mientras no, pues vas adaptándote a la gente con la que estás. Claro. Y de repente pues empiezas a convivir con gente que le gusta mucho el cine de autor. Te pones al día en cine de autor... Y eres el que más sabe en cine de autor. Que de repente tu entorno cambia y es más de televisión, te pones al día en la televisión. Y así claro. Yo creo que un poco me fui haciendo multitask. Porque al final yo, la radio, aunque me gustaba mucho en la carrera, nunca me dediqué a ella hasta que entré en la SER. Y de repente la radio era prioritaria para mí, que es lo que siempre pasa. Y te pones al día en la radio. Y empiezas a intentar hacer radio bien. Pero lo que va debajo siempre es la ficción. La ficción siempre ha estado ahí como sosteniendo todo. Uh-huh. Pero aún hoy en día yo me siento menos con la gente que estudia en las CAC y luego quiere hacer cine más de autor, más íntimo y demás. Yo haciendo cosa comercial, dura, sin pudor, uh-huh. que me gusta mucho y me lo paso bien. Y gustándome más series o cine más comercial como las pelis de Marvel. Marvel entero me flipa. Aunque luego me gusten pelis de autor y me uh-huh. guste series más íntimas. Más intimistas y más duras. Tiendo a sentirme menos. Vuelve a ser como con el público haciendo comedia. Entonces, de repente viene uno de las CAC que ha hecho una peli súper íntima, que está muy bien y tal, uh-huh. no sé qué. Y yo, en plan, yo trabajo haciendo pelis de taquilla y tal. A ver. Pero para mí hay una conciliación en estos dos mundos. En ti, en una dupla creativa que me gustaría mucho saber de dónde sale, que es tú con Leticia Dolera. Porque ahí está la parte más taquillera, comercial, vamos a llegar a un público, pero a la vez también son muchos conflictos internos, personajes como claro. que le pasan y tal. El tema es que a mí siempre... A ver, yo me he adaptado al cine de taquilla porque es lo que he tenido a mano. Claro. Entonces, como siempre hago, aprendo y lo intento hacer lo mejor posible. Pero a mí me gusta mucho... De hecho, yo no haría comedias. Yo prefiero hacer thrillers. Uh-huh. Cuanto más violentos, mejor. El tema es que yo he conseguido curro donde lo he conseguido, que es lo que nos pasa a todos. Entonces, cuando Leticia me propone hacer Vida Perfecta, a mí me vuelvo loco, porque por fin puedo hacer algo de personajes uh-huh. y no estar secuestrado por la comedia, aunque sea una comedia. Claro. O sea, poder llegar a la emoción, que yo creo que es mi punto más fuerte igual, y no estar condicionado con las risas. O sea, estar mucho más libre, sentirte mucho más libre. Yo conocí a Leticia grabando una webserie a partir de esa época en la que empecé a hacer monólogos y hacía muchos sketches de loco, uh-huh. este perfil de loco. Ajá. Pues conocí a Borja Santaolalla, que es un amigo de ella, grabando una publi de Coca-Cola. Estaba Broncano, estaba Castelo y tal. Y yo hacía de puto loco, que es lo que hacía siempre. Y entonces, a partir de ahí, me llamaron para una webserie que iba a dirigir Borja Santaolalla y que interpretaba a ella y había escrito ella la webserie. Que era para la revista Gracia, que ya no existe, creo. Vale. Y entonces me llamaron, yo llegué súper tarde además, que Leticia se enfadó muchísimo conmigo, y me pillaron como de amigo de ella. Entonces, a partir de ahí, vimos que había justamente lo que te conté del cuentacuentos, de yo con otra actriz uh-huh. teniendo que sobrevivir, pues vimos que ella y yo éramos capaces de improvisar con muchísima facilidad.
Ella y yo, ya metiendo más elementos, cambia la cosa. Pero ella y yo teníamos una química y un vínculo creativo muy fuerte. Y claro, hicimos la webserie, ella levantó requisitos para ser una persona normal, me llamó a mí, tuve que engordar, hicimos la peli. Y en la peli engordaste a propósito, no había nada ahí de... No, no, engordé a propósito y mucho, que fue muy duro. Sí, sí, bueno, durísimo. Luego lo damos. Y con el miedo además a no hacerlo, a no conseguirlo, que entonces no me lo daban. O sea, si no engordabas no te lo... No, no, ellos tenían que encontrar un actor con sobrepeso. Sí. Pensaron en mí por la facilidad con la que interpretábamos los dos. Uh-huh. Es que tenemos mucha facilidad para crear momentos improvisados. Vale. Nos dejamos llevar y surgen. Uh-huh. Y ella en paralelo seguía haciendo castings. Porque si yo no engordaba no podía hacer papel. Hasta yo le dije, pero hace falta que esté tan gordo. Uh-huh. Porque igual, y como guionista le intentaba meter ahí como mierda, pero era importante para el personaje. Pero espérate, ¿qué hacías para ponerte gordo? ¿Comer insaciablemente todo el rato? No, me pusieron... ¿Había una dieta de...? Claro, yo tenía una nutricionista porque yo tenía tendencia al colesterol alto. Vale. Entonces, me podía dar un infarto si engordaba 15 kilos o 20. Claro. Y entonces me ponen una nutricionista, que es el que engordó a Antonio de la Torre en Gordos. Vale. Para engordarme a mí. Uh-huh. Con la cosa de que creo que había otro actor más delgado que la habían intentado engordar y no pudo. Porque directamente lo rechazaba su cuerpo. Entonces, yo estaba con esa cosa de, vale, igual no engordo. O igual peto de colesterol. Entonces, claro, porque no era el pal, volviendo a los Simpsons, no era lo de restriega algo en un papel y si se pone transparente no. Es que engorda. ¿Qué va, qué va? Era una cuestión de comer 6 veces al día. Hostias. Era, y además, yo, bastante. Era básicamente estar todos los días durante 3 meses en una boda. Esa es la sensación. O en fin de año, ¿no? Sí, o en fin Navidad, de año. Cena de Navidad. Navidad todo el año. Entonces, claro, yo desayunaba 3 veces. Comía con 2 platos postre de comer por ahí. Sí, y sí. Luego me tenía que comer después del batido, o sea, después de la comida, un batido de proteínas e hidratos. Y una barra de mantequilla así en la boca. Que equivalía, era 1 litro, a una comida. Es decir, hay gente que se bebe esto y no come. Lo que usa la peña para ir al gimnasio, pero sin ir al gimnasio y para pa dentro todo. Entonces yo comía y volvía a comer pegado. Vale. Luego merendaba en plan de cumpleaños. Cenaba como la comida, con otro batido, y recenaba antes de irme a la cama. El término recena se me ha quedado grabado para siempre. Y al final engordé 15 kilos. Hubiesen querido más, hubo apoyo, las ropas eran muy anchas, uh-huh. Se puso como un tal, pero, o sea, yo tenía unos muslos, unas manos, tú ves mis manos en la peli, son manos gordas. Uh-huh. O sea, conseguí el objetivo. Vale. Y entonces, a raíz de grabar requisitos, siguió la química, nos entendimos muy bien interpretando, y luego empezamos a hablar mucho en montaje. Ella montaba con David Gallar, que es su guionista, y yo les daba mi feedback. A mí me parece que esta parte de la historia, porque montaban en Madrid. Y de hablar y hablar y hablar, encontramos como una manera creativa de trabajar, y a partir de ahí ella leyó algún guión mío y surgió la opción de hacer la serie, uh-huh. Que tardó, y entonces ya me llamó y nos pusimos a currar juntos. 24/7, porque fue somos muy obsesivos con el trabajo y trabajamos a todas horas, todo el rato. Mientras estoy con Radio Caca, estoy trabajando con Leticia en la reescritura de la segunda temporada. Claro. Y ahí es donde, y lo bueno de trabajar con ella es que cuando tienes una persona que tiene ideas tan claras de cómo quiere hacer las cosas, es muy cómodo todo. Porque yo casi me volví a su consigliere y era... esto que quieres hacer se hace mejor así que como tú lo quieres hacer. Esta idea que tú quieres transmitir, si la hacemos como tú quieres, no la vamos a transmitir tan bien. Y tener esa meta es genial. Claro. Y me ha enseñado mucho de punto de vista y de defender mis valores y mi integridad ideológica a la hora de contar algo. O sea, yo he aprendido un montón con ella. Un montón. Claro, al final yo creo que cuando llegas a tener ese tipo de conexión con alguien, siempre es algo que te acaba aportando algo que te quedas ya ti para siempre, ¿no? De alguna forma. Mucho, mucho. Yo... a todo el mundo nos afectan trabajos. Creo que le pasa a todo el mundo. A mí me ha afectado mucho Radio Gaga y trabajar con Leticia. Son dos cosas
que me han cambiado como guionista o como creativo. Y creo que las dos cosas son un punto de vista. O sea, defender ideas, defender una filosofía. Desde entonces yo ahora escribo de otra manera. Yo me agarro una filosofía o algo que quiero contar y me involucro en la idea y en el tema a muerte, llevándola a sus últimas consecuencias. Y antes era más pues un guionista con técnica. Esto es así. Y entonces ahora he mezclado las dos cosas. Es como un redactor que tiene ideas. Exacto. Vale. Un tío que escribe bien, tal, bueno, tiene, sé manejarme muy bien la estructura y los personajes y tal, pero al final lo que te define y lo que te hace avanzar es la idea final, la lucha de filosófica que está detrás de cada... hablo de ficción, pero puede ser todo. Claro. O sea, en la ficción es muy claro porque al final es un personaje que quiere conseguir algo y estás contando... una lucha ideológica entre algo que quiere y algo que le haría ser más feliz. Entonces esto es, si tienes claro todo ese entramado ideológico y filosófico que sostiene la peli, creo que al espectador le llega mucho más todo. Entonces lo de en medio son recursos para transmitirle todo eso. Bueno, y esto como escritor, porque tú decías que te tiras tus 8 horas al día escribiendo. Yo escribo mucho, sí. ¿Cómo nace este sistema de trabajo? Porque me imagino que, no sé si es algo automático o que lo aprendes en la escuela y ya desde ahí lo aplicas. Supervivencia, yo creo que supervivencia. Yo también creo que no he entrado a trabajar en series más comerciales de tele porque me daba pánico el trabajo de sala con mucha gente. Me sentí expuesto. Vale. Entonces he trabajado mucho con otra persona. Y como al final te tienes que sacar las castañas del fuego tú solo... Al final, pues yo empecé primero trabajando con Fran Araujo y recuerdo que trabajábamos muchísimo. Era una cosa demencial. Con pelis que no tenían ni contrato. O sea, que no se sabíamos si las íbamos a sacar o no. Y trabajábamos de 9 a 9. No, ya sea en su casa, en la mía, en un bar. Pero trabajábamos con una hora para comer. Y o trabajabas así o la peli no salía. Y al final no salió. Pero te enseña una manera de decir, si quiero que algo salga, tengo que ponerme una rutina. Si no, me dedico a otra cosa y no gano pasta. Claro, desde luego. Entonces fue una cuestión de supervivencia. Yo creo que alguien que se dedica a lo creativo, algo de trabajo le tiene que poner, no sale solo. Igual algún cómico que tiene rutinas muy aprendidas y es muy ingenioso y muy hábil, puede vivir de la comedia y de la improvisación, pero es muy difícil. O sea, el trabajo tiene que estar. Claro. Y para ir... ¿Te has reído cuando he dicho algún cómico y te has reído? ¿Por qué te has reído? Porque yo creo que me nutro mucho de eso, tener la idea y basarme en que con 3 preceptos ya sacaré lo demás. Cuando pero sé como que... guionista, si has estudiado cine, sabes que eso no es se mentira. Puede. Claro, por eso te digo, ¿no? Que para mí ese pavor, por ejemplo, que a ti te puede pasar con trabajar con más gente en un grupo o exponerte... A mí me pasa conmigo mismo sentándome delante de una página y teniendo que escribir. Y tengo siempre como una especie de pinchazo en la nuca en plan de para de escribir, para ahora, haz otra cosa. Esto nos pasa a todos. ¿Qué estás haciendo? O sea, esto hay que superarlo. ¿Pero cómo lo superas? Pues a base de obligarte. Pues es como quien se obliga a ir a trabajar de camarero a un bar porque es el horario que tiene. Es que si no, no lo sacas, si no vives de ello. Claro, pero cuando tú eres un poco tu jefe en ese sentido y tú eres el que te manda los trimos, claro, hay ventajas. Yo creo que trabajar en equipo hace que repartas la responsabilidad. Entonces, si tienes a otra persona y los dos os comprometéis, hay veces que va a tirar más la otra persona y hay veces que vas a tirar más tú. Pero por lo menos no te vas a estar delante de... Es verdad que el folio en blanco es muy duro individualmente y se sufre. Y de hecho hay muchos directores... ¿Tú estudiaste dirección? Guión y dirección, sí. Los que vienen de dirección sienten el guión como una cosa que no les apetece hacer. Como a mí los chistes, yo lo que quiero es dirigir. Vale. Entonces, a mí esto le pasaba hasta a Leticia. O sea, yo lo que quiero es dirigir. Entonces, si puedo escribirlo en un trapo, a mí me sirve. Y es, no puedes escribirlo en un trapo. No. Hay que escribir un guión y hay que pegarse con él. Y se sufre mucho. Se sufre muchísimo. Y te tienes que obligar. Es como cuando vas a hacer... Aunque tú ya has dicho que te escribes tus rutinas y lo importante es el relato. Pero al final, Nani, por ejemplo, a mí me ha enseñado muchísimo porque es súper trabajadora. Es increíble.
Ella empezó a hacer monólogos hace nada, que uh-huh. es increíble porque tiene sus 34, 35. Sí. Hace nada de tiempo. De repente decide, me voy a hacer un monólogo y se lo trabaja como si no hubiese mañana. O sea, yo recuerdo de horas dedicadas a hacer su monólogo, pasando por todo el mundo, exponiéndose a que todo el mundo le dijese, mejora este chiste, que es una cosa loquísima. Uh-huh. Y así le ha salido. Y de repente hizo el primer monólogo con Leitmotiv y lo reventó y le empezó a salir trabajo por un tubo y cada cosa que hace se la trabaja a muerte. Yo, el tema de la comedia, comedia de escenario y comedia de uh-huh. rutina, me cuesta mucho, tío. Sí. Me veo ahí como un puto vago y digo, pero ¿cómo? Y yo te preguntaría lo mismo. ¿Cómo haces tú para decirte, me voy a poner a escribir chistes cuando claramente no tienen gracia? Es como... En tu cabeza. En tu cabeza, pero sí. Es que no lo sabes. Hasta que no hay gente delante y lo haces, no sabes si esto era una ilusión. Acabo yo. Cuando tengo medio un chiste que me gusta, ya acabo. Ya con esto ya tiro. Ya con esto tengo un gol. Entonces ya voy a tirar y lo que venga. Y nunca me sale bien. Claro. Para ir chapando con esto, porque llevamos un ratico, te quería preguntar lo que algo que hemos abierto al principio y no lo hemos tocado todavía, que es la evolución de tu pensamiento sobre la libertad de expresión en los chistes, etc. Esto es lo que me dijiste antes de empezar. Sí. Y lo has dejado para el final. Claro. Con las cervezas encima. Hombre. Lo tenías ahí. Es casualidad. Trae otra. Es casualidad. Trae un chupito. Pero porque sí que entre ir otra vez documentándome para poder entrevistarte, evidentemente he vuelto a los vídeos de No te metas en política y esta reflexión. Pero además esta reflexión que es muy sólida en el momento en el que hablas, ¿no? Del tema de la libertad de expresión, los chistes y cómo funciona y cómo funciona la ofensa, etcétera. Está cremades, ¿no? En el ojo del huracán. Ajá. Entonces, ¿sigues teniendo esta misma opinión o ha evolucionado de alguna forma en la que ves otros ángulos? No, yo creo que sigo pensando básicamente lo mismo. Creo uh-huh. que la comedia es ficción uh-huh. y que a veces es más desafortunada, pero no quiere decir que estés... O sea, que yo haga un chiste no quiere decir que piense lo que digo en el chiste. De uh-huh. hecho, yo creo que los chistes más duros todos los hacemos en privado. Sí. Esto lo iba a decir el último día de Buenismo. En Confesiones iba a decir que sepáis que yo hago chistes durísimos que os ofenderían a todo, sí. a todo el público y todas vuestras creencias en privado. No os voy a decir qué, pero los hago constantemente. Y esto es así. Uh-huh. Y los hacemos todos porque sabemos que el público con el que estamos tiene confianza y entonces les hacemos cruzar esa línea del susto y la sorpresa. Porque me quieres. Entonces, claro. Entonces yo te voy a dar te voy a lanzar un chistecito que ahora mismo pues no debería contarse. Uh-huh. Pero lo hago en privado porque es mi espacio. Entonces esto yo creo que lo hace todo el mundo. Nadie, bueno, a lo mejor hay gente muy seria que ni siquiera se quiere traicionar a sí misma. Uh-huh. Pero es divertido cruzar líneas. Entonces, hacerlo en público ya te expones a ciertas cosas. Yo creo que debería considerarse siempre ficción, porque con la comedia juegas, no solo opinas. Es verdad que detrás de un chiste hay una opinión, pero es verdad que hasta que yo no termine de contarte todo, no sabes si era una opinión o era una provocación. Dicho esto, también es libre la gente de criticar. Entonces, si tú sabes que vas a hacer un chiste que es duro, sabes que la gente se va a sentir libre para criticarte. Uh-huh. Y algunos insultarte. El insulto a mí me parece excesivo, porque yo alguno, siendo tan comprometido como soy con muchos temas, alguno me he ganado con cosas que no me hubiese imaginado, como por ejemplo lo de las alergias. Láser, esto no sé si te enteraste. Sí, 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 sí. Claro, de repente dices, las alergias son de pijos, y estás pensando en alergias primaverales y te vienen familias con niños que están a punto de morirse si tocan algo y dices, tío, yo no me estaba refiriendo a vosotros. O sea, lo he hecho en una provocación, una tontería. Claro. O sea, no, y aún así lo seguiría defendiendo ese chiste. Claro. Pero en la situación en la que vivimos, no debería nadie llevarle a juicio un chiste, nadie. No, ni de un lado ni de otro, y porque por el otro también hay chistes muy duros. Pero tienes que asumir que te van a criticar si haces chistes sobre temas delicados con los que hay más concienciación pública. Uh-huh. Sí. Ya está, eso es la evolución. La evolución es hacia aceptar las críticas. Uh-huh. O sea, creo que hay que llegar a un momento y decir, vale, he hecho un chiste y me voy a ganar una bronca. Pues
Es que la sociedad también es libre de opinar. Claro, pero es igual que con todo tipo de personas. Tú puedes estar sufriendo unas condiciones o una condición personal tuya, etcétera, y tener quizás la apertura mental para entender o haber tenido las conversaciones suficientes o las interacciones suficientes para entender que esto puede ser una creación que no va contra mí, ¿no? Pero si eres alguien que te están cayendo piedras constantemente por lo que eres o por lo que te pasa, o porque tienes alguien en tu familia que está sufriendo algo que es una mella económica, es una mella social, te afecta personalmente, a la que te llega algo así, es que una más, ya no puedo más, ¿entiendes? Como entiendo esa parte, pero entiendo también la parte que dices tú de como creador tengo que estar pensando en absolutamente cada individuo que puede interpretar esto de forma personal. Yo he llegado a un momento, hubo un momento que perdí el control de lo que yo hacía como comedia, precisamente porque me implicaba con Radio Gaga, y esto se lo conté a Cansado y le pareció el horror de un cómico. Uh-huh. De repente ponerte tanto peso encima. Pero claro, si estás en Radio Gaga y escuchas gente con enfermedad mental, gente que tiene muchísima pobreza, sin techo, maltrato de género, llega un momento que dices, hostia, yo me he comprometido con toda esta gente a escucharles, no me siento muy cómodo haciendo chistes sobre qué temas. Uh-huh. Yo personalmente que me he implicado. Pero luego pienso, tío, también hay que dejar a la gente que se equivoque. Pues a lo mejor hay gente que cuenta un chiste, pues le hace gracia y se ha equivocado, o a lo mejor lo quiso hacer esa vez y no piensa esto. Hay que tener un poco más de compasión y de paciencia con los cómicos, que no son tan malas personas. O sea, creo que el centro del cambio está en otro sitio, pero es el foco. Porque parece como es que valida todo lo malo de la sociedad a un cómico. Tal cual. Pero lo malo de la sociedad viene de otro sitio. Entonces hay comportamientos que digo, mira, yo no hubiese contado ese chiste, a mí no me ha hecho gracia, pero hace falta todo esto, con todo lo que está pasando en el mundo, hace falta esta persona que es maja, porque en muchos casos yo los conozco, uh-huh. son majos, no piensan realmente de una forma muy controvertida ni muy extrema, no. Y simplemente han hecho un chiste hace 4 años de algo que ahora no se daría, y hace falta que reciban toda esta violencia. Y luego al mismo tiempo pienso, es que es un debate súper móvil, ¿eh? Pienso, pues igual esto hace reflexionar todos estos scratches y todas estas denuncias masivas y críticas durísimas y linchamientos, y hacen reflexionar y te hacen pensar, bueno, pues igual hay que hacer las cosas de otra manera. Pero no debería ser por coacción, porque los cómicos al final son pobre gente que no tienen ningún control sobre lo que se está haciendo. Son el final del... es la punta del iceberg. Y te estás cebando con alguien que no tiene culpa de nada de lo que a ti te duele. Claro, pero además porque el trabajo del cómico es esto, es hacer de funambulista en la línea del límite. Es estar con tu puta vara. Sí, porque si no es un rollo, si no, no haces gracia a nadie. Claro. O sea, es básicamente esto. Siempre estás en algún límite, en alguno. Aunque hay algunos límites más asumibles, que es reírnos de la gente que fuma cigarrillos electrónicos. Pero, sí, pero... pero es un límite con esta gente que se puede... Y siempre hay un número de personas que han hecho de eso su puta vida. Yo dejé de fumar y he salvado mi vida porque tengo cigarrillos electrónicos, y tú vienes ahora a decirme que esto es una mierda. Claro, claro. ¡Bua! También puedes encontrar un camino. Siempre si te, si te afecta personalmente, puedes encontrar un camino. Claro. También creo que todas estas críticas, excepto en algunos casos muy dolorosos, pasan. O sea, te hacen una crítica muy fuerte y pasa la tormenta y se olvida. Uh-huh. Yo recibí 2 días, 3 días de críticas durísimas por lo de las alergias, y al final se pasó y nadie se quedó con mi nombre. Claro. Es, bueno, pues me he metido en el huracán. Es como funciona así ahora los tiempos, y a lo mejor esto permite que se hable de las alergias y que no hay medios. Claro. Esto es importante. Yo lo paso, me resguardo, me retiro... y se acabará pasando. Y a todo el mundo se acabará olvidando y tal. Pero hay veces que si te llevan a juicio, macho, es que es muy injusto. Mira, pero me flipa que, por ejemplo, pensando esto, tomes un papel como en Gente Hablando con Álvaro Carmona, de un personaje que defiende el punto de vista contrario. De que defiende, sí, él lo escribió muy bien, Carmona, porque de repente... no te puedes creer el centro del mundo. O sea, tienes que entender... Pero aún así... yo sobre el corto de Gente Hablando diría, también la gente que se siente atacada se está sintiendo el centro del mundo. Exacto.
Esta persona no te ha querido hacer daño. Nadie, ningún cómico quiere ir a hacer daño, a no ser a la derecha. Pero ningún cómico quiere ir a que tú te sientas mal. No es el objetivo. Yo jamás... Mira que yo empecé haciendo monólogos muy duros, que básicamente era... Ignatius estaba un día y yo otro, y era a ver quién perdía más público en... Yo luego me adapté, porque no tengo la capacidad que tiene él, yo me adapté a... No, prefiero estar cómodo, no quiero sufrir, no quiero que se vaya gente de mi escenario. Pero yo no iba a hacerles daño. Yo no quiero que nadie se vaya de mi monólogo porque cuento un chiste que lo ofende. No quiero. No me gusta, no me siento cómodo. Uh-huh. No es mi objetivo. Si cruzo líneas es porque quiero menear a la gente. No, no porque quiera dar una opinión siempre y un punto de vista irrompible, inasumible. Ahí yo hago chistes en privado súper duros de cosas que no pienso, pero me pongo en... También yo he hecho en el intermedio de... Claro, desde el punto de periodista vista contrario. Uh-huh. Y juego mucho un humor que, por cierto, mucha gente de público del intermedio no entiende y le molesta y le agrede muchísimo. Es una ironía muy evidente. Sí, pero hay gente que no la entiende porque entiende que el intermedio es un informativo y que yo soy un periodista. Entonces, que a mí me han contratado y que yo me estoy burlando del programa, de la incluso, otra persona. Pero incluso del programa. Incluso como, del programa, claro, sí, claro. Sí. Y yo he recibido audios de gente llamándome de todo. Audios por un DM de Instagram insultándome. Además, hace poco con uno que volvieron a recuperar y que pusieron en redes. Vale. Y insultándome y llamándome de todo. Y digo, pero si yo me estoy burlando de mí. Pero evidentemente hay un juego con... Hay un coqueteo, hay una gamberrada en esto. Evidentemente hay un punto en el que jugar una posición extrema y ponerle a otro en una situación difícil, uh-huh, es divertido. Claro. Aunque me esté burlando de mí. Además, yo tengo la impresión de que lo pactáis antemano. Claro, hombre, está pactadísimo. Oye, que entiendas que no te estoy faltando. Yo no podría, si no. De hecho, por eso dejamos de entrevistar al otro bando. Porque era incomodísimo. Yo con Ortega Smith lo pasé como fatal. O sea, la situación más violenta que he vivido en mi vida. Pensé que me pegaba. Y fue horrible. ¿Pensaste horrible que te pegaba? Yo pensé que me pegaba Ortega Smith. O sea, fue súper violento. Y llegó un momento que yo tenía que justificar. Y yo pensaba, estaba Ortega Smith, el asesor este que tienen, que ahora es diputado también, uh-huh, ¿cómo se llama? El del pelito así. Sí, 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 es. Que sacó el logo de Unidas Podemos, que el corazón. Este. Y yo digo, ¿de verdad pensáis que el intermedio va a tener un periodista de esta gama? Es que no es muy inteligente pensar. Es un poco inocente, o sea... Sí. ¿Cómo podéis creeros esto? Y entonces yo fui... Se generó una situación súper violenta, súper violenta. Teníamos una bandera franquista, que la saqué en un momento dado. Y yo lo que propuse, como Ortega Smith se enfadó, le dije, la cortamos. Y dije, la corto aquí, es que es verdad, te faltó el respeto. Unas tijeras. Y no había... Si llega a ver, cortó la bandera franquista en medio. Entonces, después de lo de la bandera, Ortega Smith se puso súper violento. Violento sin ejercer fuerza física, pero... No físicamente. Era incomodísimo. Y me empezó a preguntar, ¿y ese traje es tuyo? Y yo, claro, claro. ¿Y las pulseras? Porque yo llevaba pulseras de España. De mi abuelo. Yo empecé a mentir porque yo tenía que proteger mi personaje. Claro, claro, claro. No le puedo decir, no, esto ha sido una broma. Claro, ¿entiendes? Claro. Y lo hacía con una virulencia. Yo es que creo que es una de las situaciones más difíciles que he vivido. Ya, tío. Pues yo pensé, porque el tío es grande, que me iba a acabar pegando. Joder, mano. Sí, esto es así. O sea, lo viví. Y entonces a partir de ahí les dije, yo ya no me siento cómodo. Siento que me van a pegar en algún momento. Vamos a buscar lo contrario. Y entonces lo hablamos y dijimos, ¿por qué no pactamos entrevistas con gente con la que estemos de acuerdo? Uh-huh. Y entonces yo juego a ponerles incómodos y ellos lo saben y hay que cortar mil risas porque se ríen. Claro. Porque la parodia es súper clara. Pero al final es, si la gente que se ofende con mi personaje y que piden que me despidan del intermedio, esta gente no está entendiendo el humor. No se le puede dar tampoco el mando. Claro. Porque no estás entendiendo la ironía. Y como el humor es tan fino en algunos sitios, es tan difuso, creo que es mejor dejarlo. Critícalo si quieres, insulta si quieres. A mí no me gusta insultar a nadie. Yo no insulto ni a políticos de Vox. Uh-huh. No hace falta. Pero insulta, está permitido por ley. Esto me decían cuando yo criticaba el insulto. Uh-huh. Está permitido. Pues vale, pues insulta si quieres. No le lleves a juicio.
no hagas que le despidan. Es que es una cosa... ya está, hazle pensar, haz pensar a la sociedad y con esto tal, y cambia lo que hay que cambiar, que es votando, manifestándote y siendo activista. No hace falta hundirle la vida a un cómico para cambiar las cosas. Uh-huh. Es un poco raro esto. Y si uh-huh. ha sido un cómico que se ha metido en el Me Too y que ha tenido cosas así, mete a juicio. Que sea un juez el que le... Pero esta cosa de arruinar la vida a personas individuales para que tú sientas que tu causa ha sido defendida... No sé. Creo que no es la manera, porque al final nos metemos todos en una vorágine de linchamientos increíbles. Esto empezó con la chica... ¿Tú te acuerdas la historia de la chica aquella que puso un tuit? Cuando Twitter no tenía medida. Hubo un tiempo... No sé en qué año te metiste tú en Twitter, pero del 2009 al 2013 uh-huh. era desmedido Twitter. Era a ver quién hacía el chiste más burro, vale. No había regulación, era como, vamos, era tierra de nadie. Y hubo una chica que se fue de Estados Unidos a Sudáfrica en un avión, hizo un chiste súper duro de Sudáfrica, ¿tú te acuerdas, no? Del SIDA. Un chiste para sus seguidores, que eran 20... En plan, claro, sí. Jiji, jaja, a ver, era como que a ver si no pillo el SIDA. Ajá. Una cosa así. Claramente no pensaba que fuese a pillar el SIDA. Era un chiste súper duro de una realidad, de un estereotipo de África. Uh-huh. Bueno, pues cuando llegó a Sudáfrica, ella puso el tuit al despegar, al aterrizar, la habían despedido. Hostia. Había perdido su trabajo. Entonces, tío, no sé, no hace falta arruinarle la vida a la gente para darle una lección. Puedes decir, igual no vuelvas a hacer chistes de este estilo, pero no la despidas de su trabajo, no le lleves a juicio a un tío que además te está explicando que su comedia es ofender. Te lo está diciendo, mi comedia es ofender. ¿No te mola? No te mola, sal de este cuarto. Critícame, insúltame. Claro. Yo tengo este vínculo con esto, a mí no me, yo no lo haría por no sufrir, pero él tiene este compromiso. Uh-huh. No le lleves a juicio, pero ¿cómo llevas a juicio a un chaval así? Anda que no hay gente que llevar a juicio. No sé, es que es una cosa desmedida. Los cómicos pagan unas facturas súper locas de los días. Ahora, la crítica, toda la que quieras. Esto uh-huh. yo lo he asumido. Exacto. Críticas, insultos, todo eso, adelante, todo lo que quieras, pero no le denuncies. Porque además siempre los que denuncian son conservadores. Siempre. Claro. No hay progres que te vengan a denunciar. Habrá casos y la gente sacará, pues este día. Sí, pero lo normal es lo contrario. Claro. O sea, no sé. Y yo sí que creo que hay que el humor pues tiene que ir cambiando con los tiempos y que hay cosas que no puedes, sobre todo en el mainstream y en delante de tanta gente, bromear con tanta impunidad sobre temas. Creo que si bromeas, tiene que ser sabiendo, como dice Ricky Gervais, yo no quiero hacer chistes de nazis y que se ríe un nazi, porque entonces no lo quieres, no es lo que me interesa. Yo creo que te rías tú, claro. Que piensas como yo y que digas, te estás pasando, pero no un nazi, yo no quiero que... O un chiste de pederastas y que se rían pederastas, en plan, sí, eso es lo que nos pasa, no es lo que quiero. Entonces se pierde mucho esto. Ahora, tenemos que aceptar que la gente te critique y te haga reflexionar. Uh-huh. Y es parte de eso, además. Sí. Y es parte de crecer. Y creo que la comedia ha cambiado mucho. Ahora no todo el mundo se atreve a hacer cualquier cosa. Es que antes esto era también... era un poco el rabal. De la comedia. Era el rabal de la comedia. Peña con un libro en la cabeza y los pies descalzos. Exacto. Era... Sí, sí, total. No había reglas. Entonces, de repente, había chistes de todo sin ningún pudor. Uh-huh. Ahora la gente se lo piensa más. Pero creo que esos movimientos molan porque te hacen... pausarte, y luego los que lo hacen de verdad tienen que ser muy buenos los chistes. Desde luego, eso sí. Pues ahí, hey, tío, mil gracias por venir aquí, hablar un rato, pasar por todas estas tripulaciones que hemos ido locas, pasando. Y nada, tío, hablemos más adelante en algún otro momento, cuando estás haciendo más movidas, vente otra vez. Cuando quieras. Te bebes, ¿cómo vas con las cervezas? ¿Cuántas llevo? ¿Tú las has contado? Dos y una pequeñita, ¿no? Tres. Tres y la pequeña. Joder, te vas a echar una siesta. Ya, no, ya es de vomitar al salir, ¿eh? Hostia, pues. Además, pues... no sé si te has dado cuenta que yo si bebo, no sé si es por una cosa de acidez o lo que sea, ajá, se me va poniendo la voz más aguda. Ah, sí, hostia, no me he dado cuenta de eso. Y empiezo a carraspear, sí, sí. Y de repente estoy como muy borracho. No, es que me he bebido cinco cervezas. Ya, pues bueno, y con esta, igual podemos despedirnos con esta voz de agua, bueno, de borracho. Pues me lo he pasado muy bien aquí.
Esta es la cámara de decirle adiós a la gente. Dile lo que quieras. Bueno, debería ir a trabajar en Vida Perfecta. Y no voy a poder. Bueno, hasta luego a todo el mundo. Cuidarse. Hasta luego.